Yes, I do love you, but I don't want to be that girl that you basically just run to whenever things go wrong. I'm
La fina línea acaba de comenzar. ¡Boom! Ahí estamos. Ten seguro de que están desmuteados para que puedan hablar. Mic check, mic check. ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Llegamos. Saludos, saludos. Estamos en la fina línea. Sí, estamos en la fina línea parte 9. Muchachos, ya saben. Hay consistencia. Tenemos consistencia. Consistencia. Todos los jueves a las 8 aquí en el Casemon Place. Pero también nosotros tenemos a Taco y al emisario con sus canales respectivos. Así que si quieren darse la vuelta. Estamos aquí. Estamos todos juntos en el canal de El Casemon Place. Sí, seguro que sí. A todo el mundo nos gusta jugar un poquito de todo. Seguro. Pues mira, obviamente nosotros empezamos todo el tiempo como siempre con la pregunta, la primera pregunta que hacemos. ¿Qué están bebiendo, muchachos? Estoy bebiendo Negra Modelo. Sí, como ayer está... Consistencia. Bueno, claro. Y entonces, Taco, ¿tienes la Heineken hoy o que estás bebiendo otra cosa? No. Claro. Mira, ahí la tiene. De novia, que le da frío, la tiene a ropa que le da frío. Entonces, tengo un overlay y lo estoy transicionando ahí en la fina línea. Sí. Estaba la abuelita en lo que llegábamos. La abuelita estaba jangueando. Sí, mírala por aquí, te la voy a enseñar. La abuelita está aquí, ella me acompaña cuando más nadie quiere jugar conmigo. Está la abuela. Mírala aquí. Sí, y si dan vueltita la está jangueando. Ella se siente solita, por favor, escríbanle a. De los tiempos de antes. Sí, me gustó esa foto, Taco, de hecho, tenía que decirte eso. Tiene Taco por ahí. Vamos a quedar aquí en la fina línea. Lo que pasó fue que Taco se salió de la cámara ahorita y no lo pude poner, pero ahora mismo está ahí el Casemón. Sí. Mira, pues yo estoy bebiendo medalla. Pero lo voy a poner ya mismo. Obviamente sabemos que mientras me la vendan... Mientras me la vendan en Estados Unidos, me la voy a estar bebiendo. Pero mi gente, pues eso no era una realidad, eso era ficticio. Sí. Que tú te pudieras beber una medalla en Maryland. De hecho, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, para decirle a ustedes eso, una de las mejores experiencias que yo tuve en mi vida fue cuando creo que fue dos años atrás o el año pasado. Yo me bebí una medalla cuando estaba snowstorming, cayendo un montón de nieve. Y yo ahí, tengo un video, lo voy a enseñar ahorita en Instagram. Lo voy a enseñar para que lo vean. ¿Qué está pasando, Vane? Gracias por pasarte por ahí. Cuando pase de nuevo, tienes que meter esa medalla en el snow. Dude, no hay mejor cosa. Y la Heineken, porque yo bebo Heineken también. Yo puse un row, yo tengo una foto de row of Heineken en el deck cuando estaba como a minus 10 or minus 5. Cabrón, eso era. Vengo ahora, voy a salir afuera a buscarme una cerveza y salía con la cerveza ahí bien congelada. Pues mi gente, espérate que tengo que buscar el libreto porque de carajo está. Tengo eso ahí, espérate, tengo que darle open new window. No me está duplicando y no puedo poner el Taco aquí. Sí. Bueno, gente. Pero no es una gran cosa, eso lo resolvemos. Para los que están viéndonos por primera vez, este podcast se llama La Fina Línea. Es la fina línea que raspa lo ficticio de lo real, en donde hablamos de noticias astrales, habladuría de juego y le damos apoyo a los de nosotros. Pásate un ratito para darte un palo y nosotros ponemos aquí a dejar la mente fluir. Así que ese es el disclaimer, ese es el motto de la fina línea. Entonces, obviamente nosotros dejamos las cosas fluir y vamos como se supone, ¿sabes? Como salga esto. Pero tenemos un libreto ahí pequeñito del intro de 5 minutos, que es el intro que estábamos haciendo de la cerveza y qué sé yo. Tenemos las noticias astrales, que es una noticia de cada uno, o varias noticias de cada uno. Las habladurías de juegos, que vamos a estar hablando de
lo que estamos haciendo o de lo que sabemos así de lo, de noticias de juegos alrededor, vamos a estar haciendo la promo de los canales de Twitch, Negocios de Pana, y después vamos a estar con el tema general, que eso depende de ustedes, de lo que estén escribiendo en el chat. El tema general lo pueden estar escribiendo en el chat en Twitch y ahí vamos a ver lo que ustedes quieren hablar. Y este, obviamente, después de eso vamos a hacemos el closing con los anuncios futuros, raid de canal. Buscamos siempre una persona puertorriqueña para darle raid y darle este esos views que nosotros la final línea que obtenemos en la final línea. Así que si de casualidad tienen a una persona puertorriqueña que sepan que no tiene casi views y necesita ayudita, nos dejan saber y nos envían ahí en el chat de twitch.com, el Casemón Place. Ay, twitch.tv, perdónenme. El Casemón Place. Bueno, ya terminé ahí el intro. Yo creo que se quedó un poquito más profesional esta vez. Sí, sí, cada vez vamos mejorando más. Todos los días se aprende un poquito, uh-huh. Se aprende algo. Eso es bueno. Lo importante es mantener una actitud positiva y hacer de lo que aprendemos aquí, hacerlo el hobby. Tú sabes, a mí, yo hago esto como un hobby, en verdad. Yo es bien raro que me ponga en cámara así, con el público. Sí. Aunque es bien extraño porque este año pasado yo lo que trabajé fue de mesero. Ajá. Era un trabajo que requería interacción. Pero sí, nada, sí. Estamos aquí para disfrutar, vacilar, darnos la cervecita, aprender un poquito con las noticias y entretenernos un rato con los jueguitos, de todo. Hablamos de todo aquí. Exacto. Y tenemos ahí un roster bueno de noticias, de varias noticias que tenemos. Sí, unas que son una bien interesante, diría yo. Y esta es la que yo tengo bien informativa. No voy a estar entrando mucho a 100% a la noticia, lo que ellos encontraron, pero sí vamos a estar hablando ahí de par de cositas ahí que son interesantes. Yo creo que yo voy a empezar primero hoy. Y básicamente, en lo que yo pongo la cara del taco por ahí. Seguro. Vamos a ver esta acá un momento. Estoy buscándola, perdónenme, mi gente. Ok, vamos a ir de nuevo. Vamos a pasar por acá por el Display Catcher para verlo rapidito la noticia. Básicamente la noticia mía tiene que ver con los black holes y también tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Básicamente descubrieron o se dieron cuenta de que la primera imagen que tuvieron del black hole les ayudó a poner a prueba la teoría general de la relatividad. Y entonces, básicamente, para los que no saben lo que es la teoría de Einstein, aquí tenemos una forma simplificada de lo que él básicamente descubrió y hizo la teoría, que básicamente es que determinó que la masa de los objetos causa una distorsión en el tiempo-espacio y se siente como la gravedad. Y eso, en parte, nosotros estábamos hablando ciertas cosas cuando estábamos hablando de los astronautas gemelos y del tiempo, ¿sabes? El tiempo-espacio, eso. Sí, que pasa más tiempo. Sí. Es muy, bien interesante uno aprender de estas cosas. Obviamente, menos esto tiempo, también. Uh-huh. Eso salió en la película Interstellar. Interstellar, exactamente. Sí, porque ellos llegaron a un sistema que tenía un black hole. Uh-huh. Y metieron todo eso, esas theories, tú sabes, en eso. Que más cerca es que estaban al black hole, el tiempo para ellos era menos, pero para la gente que estaba más lejos, el tiempo pasaba más rápido. Exactamente. Ellos lo pusieron como que la planeta que era completamente agua y tenía el wave bien grande. Sí, sí, pues, sí. Pues ellos estaban ahí, no sé, una hora, 4 horas o algo así. Ahí se metió rapidito uno de los fans. Se convirtió para el tipo en el nave a 20 años. Se metió uno de los fans número uno ahí a Tsunano Boli. Gracias por pasarte por ahí. ¿Qué está pasando? Saludos. Bienvenido. Pues sí, básicamente, ellos dicen que aquí mismo uno de los párrafos que me captó la atención fue
que the theory not only describes the way matter warps space-time, but it also predicts the very existence of black holes. O sea, no es que tenga que ver nada más con la masa, sino que también predice la existencia de los black holes. Y entonces, básicamente, esta foto puso en pregunta la teoría de Einstein. Y entonces, ellos querían básicamente challenge esa teoría, para poder venir y decir, ok, pues si la teoría de la relatividad de Einstein tiene un flaw, tiene un fallo, pues eso significa que hay una nueva ciencia y unas nuevas cosas para experimentar. Pero obviamente Einstein era un tipo que es un verdad que estaba bien ahead de su time, y básicamente no desafió esa teoría. Básicamente lo que hizo fue que la reinforzó, le puso más fuerza. Y obviamente, pues eso es importante, saber nuevas cosas en la ciencia para poder hacer breakthroughs, y específicamente en los quantum mechanics. Y esa es la noticia mía, básicamente. ¿Qué ustedes creen de eso, muchachos? Ah, bueno, a mí siempre me ha interesado eso, y yo estoy tratando de ver la serie Dark, que habla mucho sobre eso, o sea, empieza por ahí y después se pone bien loco. Obviamente es una serie ficticia, pero toca un poquito ese tema que tú estás mencionando sobre la relatividad del tiempo, y los conocimientos que estamos teniendo son, uh-huh, son impresionantes. Son cosas que hacen 200, 300 años atrás le llamarían magia. Exacto. Básicamente. A mí me interesa mucho eso, porque obviamente el próximo challenge que tiene la humanidad es salirnos de aquí y ir para otro lado. Y eso, entender eso. Yo tengo esa ideología también, de que es posible y eventualmente va a ser necesario para la supervivencia de la humanidad. Saluditos ahí a Santito Buzzkill, gracias por pasarte por ahí. Él dice que eso es witchcraft. Witchcraft, no, obligado. Brujería. pues vamos a pasar. Sí, mira. Tenemos otra perspectiva. Sí, de la fina línea en mi canal, y entiendo que Solid Snake también está haciendo la misma iniciativa. Ajá. Que tenemos tres diferentes perspectivas de la fina línea, porque siempre es importante tú sabes, verlo de los diferentes puntos de vista, así que nos pueden visitar por nuestros respectivos canales y apreciamos un follow por ahí. Sí, mira, adicional a eso. Sí. Y nosotros tenemos tres diferentes caminos de vida, pero tenemos muchas cosas en común. Sí, sí. Y son cosas que, pues, todo el mundo. Y de eso se trata nuestros canales. Nosotros estamos aquí, nos juntamos y ponemos a vacilar y filosofamos y todo eso. Pero una cosa que quería hablar de Boli, que mira, él dice, la fina línea es otra cosa, no me la pierdo. Yo estaba editando y subiendo los canales de la fina, los episodios de la fina línea a nuestro nuevo canal de YouTube, que voy a estar enseñándole. Y desde el día 1, desde la fina línea 1, Boli ha estado con nosotros. Así que ese es el true fan number one. El VIP. Es uno de los VIP. Por ahí preguntaron una vez que cómo se convirtió. Y VIP del Casemón. Sí, eso es verdad. Jugando Call of Duty, yo creo que fue, ¿verdad? Sí. ¿Cómo me puedo hacer VIP? Bueno, pues, vamos a pasar con la noticia. ¿Cuál de ustedes quieren tirarse? Las dos noticias están interesantes, pero cualquiera de los dos que quiera tirársela, ustedes dicen. Bueno, ok. ¿Cuál tiene ahí disponible? Las dos las tengo disponibles. Seguro, papi, estamos ready. Podemos hablar. Tírate tú, Taco, tírate tú ahí primero. Sí, por lo de bacterias. Uh-huh. Ahora mismo estamos con el display capture para que puedan ver la noticia de Taco. Taco, dinos ahí de lo que nos tendrás el día de hoy. Ok. Bueno, gracias por pasar, todo el mundo. Pero anyway, básicamente esta noticia se trata de que
digan que okay. Bacteria, es que es mejor, I have to say it in English. Sí, dilo en inglés, no, tranquilo, somos un canal bilingüe. pero anyway, okay, so there's so much bacteria out there now, and they're all like, there's strains that are becoming immune to antibiotics because of overuse through you know, the meat industry giving antibiotics and things like that to the cows and chickens, things like that. And just people, I feel like people overuse antibiotics sometimes, but not for silly reasons, like, I have a simple cold, and then they'll take antibiotics, and then, o sea, eso es un overuse de antibióticos, pero, y ahora tenemos, pues, y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora mismo, so, están tratando de usar, phages, que son unos virus. So si la gente entiende en biología, la bacteria y los virus, like en el nivel de un microbio, son tamaños diferentes. So están tratando de usar los phages para matar a estas bacterias que están inmunes a los antibióticos y cosas así, que es bueno en verdad, pero también esta noticia específicamente habla de unos números de que, bueno, la bacteria que puede matar a millones de gente en algún momento, porque bueno, no hay un defenso contra eso. Y hemos hablado anteriormente en otro final línea de otra cosa, es de anti-vitamins, yo creo que yo dije algo así. Que eso era otra cosa que estaban usando para combatir este tipo de bacterias que es inmune a los antibióticos y cosas así. So, es una noticia interesante, básicamente. Eso está chévere. De hecho, aquí mismo estoy poniéndolo, lo bajé un poquito la noticia y dice que el E. coli, que obviamente nosotros sabemos que son una bacteria que siempre está dando problemas en la industria de comida y la industria del retailer. Tú tienes que estar sacando cosas from shelf por culpa de esa bacteria. Pues están diciendo que las bacterias como el E. coli se está poniendo más fuerte. Porque la gente está usando antibióticos, pues la bacteria está más propensa a resistir esos antibióticos y está fuertecito. Y específicamente hablando de las infecciones y bacterias y antibióticos que me estoy bebiendo yo. Tú lo estás viviendo, lo estás viviendo. Yeah, it's close to the heart right now. Actually. Y para ti es lo estás viviendo, you're living it, man. It's crazy, right? Porque tú tienes un infection y han tratado 20,000 cosas y no lo pueden matar. Y es como que a ese punto que pueden hacer. Sí. Empezar a usar these experimental things like phages and antivitamins y pendejazos. No sé. Eso está interesante, Taco, me gustó mucho. Entonces, y para tirar algo con el tuyo de espacio rápidamente, gracias a Dios que nadie murió hoy en el Space Station. Encontraron el leak que había. Sí, si quieres tirar esa noticia ahí rapidito, 30 segundos, whatever, pero era culpa de los rusos. A rayos, eso está fuerte. Pues sí, nosotros llegamos a hablar. El que tenía el error era de los rusos. Pues nosotros llegamos a hablar de eso los otros días en la fila línea. Y entonces había un leak. Y pues descubrieron que era por el Russian module, dice, ¿verdad? Eso es parte de espacio. Sí, estos son los challenges que nosotros nos encontramos, porque obviamente, adicional de hablar de teorías y de esas cosas, los challenges que los humanos nos estamos confrontando y las realidades. De hecho, eso mismo de las bacterias, yo puedo venir y decir que bien relacionado a space travel también. Si nosotros no encontramos una manera de controlar esas bacterias o hacernos
es como que erradicarlas básicamente con los phages. Si nosotros no logramos hacer eso, a lo mejor no vamos a poder hacer un safe travel. Porque tú imagínate una persona que tenga una bacteria o virus, se vaya al espacio, que en un travel que nosotros queremos hacer desde mucho, sabemos que tenga mucho tiempo, y que todo el mundo venga y se vuelva enfermo con esa cuestión. Y nosotros no sabemos cómo funcionaría una pandemia en un International Space Station. Eso estaría bien loco. Eso estaría bien loco. Ahí llegó Locke. Gracias, sí. Locke, por pasarte. Llegó un demonio. Sí, es el momento que nos pueden enviar... Bueno, ellos tienen el Soyuz. Ellos tienen el Soyuz Escape Capsule, whatever it is. Oh, no, ellos tienen... No van a morir allá arriba. Yo me pregunto si ellos tendrán un plan de contingencia. Pero eso sería chévere buscarlo para mandar la final línea. Bajan en la pandemia. Sí. Pues ahí el emisario tiene una noticia que pienso que esta fue la que yo escogí, se supone que sea la correcta, ¿verdad? Science. Sí, no, primero vamos a ver un videito, ¿sí? Es lo que pasa. Hay un videito de 3 minutos, si lo quieres. Ah, espérate, déjame buscarlo. Es bien interesante. Déjame buscarlo rápido aquí en Discord. Les va a entretener. Eso es parte de la ciencia. Observen esa foto, es parte de la noticia. Sí. Mira, la noticia bien porque va junto con lo que decimos. ¿Alguien haría esto? Biónicamente a su noticia atentamente. Sí, sí. Cuando están viendo esto. Y como que combina, para mí que combina. Sí. Pero ponen en su mente para esto, para la final línea. La cosa es que, porque hemos hablado de haciendo cosas biónicas al cuerpo, sí, ¿verdad? Sí. So, ¿tú harías algo así biónico a tu cuerpo? Eso estaría. No sé. Yo no sé si yo lo haría. Y ya se le fue la cámara a Taco. Está bien, pues en lo que Taco vuelve rapidito. vamos a darle el display capture. Básicamente esto se llama, el video de YouTube que vamos a poner se llama Nasal Ranger Sniffs Out Marijuana Odors. Pero antes de eso, déjame darle mute rapidito al Fredboat en nuestro canal. Para poder escuchar la noticia bien. Vamos a poner la noticia. Only on 7 News, a crackdown on marijuana odors. Tonight, we're uncovering how the city of Denver is using a new tool to deal with an increase in marijuana odor complaints. 7 News always investigator Marshall Zellinger showing us how the Nasal Ranger is getting results. Wow. It went from being illegal to medically legal to soon to be completely legal in Colorado. And these images are not the problem. The city of Denver is dealing with the smell. It's primarily the grow operations. Ben Siller works for the Denver Department of Environmental Health. As we came to the facility, we have a faint smell of the marijuana. Between 2010 and 2012, the number of marijuana odor complaints more than doubled, from 7 in 2010 to 16 last year. Initially, we received complaints just because they were starting up, and some of those complaints were just because of the unknown. So far this year, the overall number of odor complaints are down. But marijuana accounts for 1 out of every 8 complaints. It's Siller's job to go out and investigate. Yeah, odor check. We use this nasal ranger. While it may look silly, this city-owned device helps detect the intensity of an odor by filtering out the odorous air. Absolutely, the marijuana grow operators. We let them know that there is a complaint. Pero con lo que dijo Taco ahorita, yo voy a decir algo vacilón. Yo voy a decir ahorita. If the odor reaches a level of 8 to 1 or greater, that's a violation of Denver's odor ordinance. Oh, look at that! A fine up to $2,000. We went through the nasal ranger and all the ports. And there nothing was picked up at even 2 to 1. At this unidentified marijuana grow operation in Denver, the odor is not strong enough to warrant a citation. We also have a provision in our ordinance that if we receive 5 complaints, Boli dice si va PR se jode.
The marijuana smell is off the charts. The city is coming up with new ways to try and manage these types of odors. We've established what we call a best management practice guide that gives marijuana operators information about all the different sorts of environmental issues that we might encounter, from odors or air quality. Gary Lasswell is the guy in charge at the Department of Environmental Health. He tells 7 News the city is already preparing for another spike in complaints come January 1st. That's when retail marijuana will be sold legally for the first time. We are going to be increasing our staff level, adding a person that would be devoted strictly to dealing with marijuana. Lasswell does not see an immediate need for stricter marijuana odor regulations. For now, 2014 will be wait and see. Okay, ya vamos a parar ahí la noticia ahí. Si quieren terminar de ver la noticia, vamos a estar tirando los links, obviamente, al final. ok, so quiero antes de volver a la noticia del emisario, de que vamos a poner, porque nosotros estábamos hablando de esto en una de las finas líneas, pero antes de volver a eso, Taco dijo algo bien importante. Nosotros hemos estado hablando de que si tú te pondrías cosas que te ayudaran o te amplificarían cosas que biónicas y qué sé yo en el cuerpo, pero yo no me pondría un smell, ¿cómo se llama? Un smelloscope en la nariz. Porque te imaginas de que yo esté aquí y para allá adelante se tira un peo, se tira un peo una persona y yo, ¿qué es esta mierda? Boli, gracias por los 50 bits. Pero está bien interesante para lo que lo usan, porque yo no sabía que habían código de peste. Sí, había código de peste, eso está bien cool, sí. Loco. Sí, sí. Vamos a poner aquí de nuevo. Vamos a desmutear el fretboard por un segundo. Pues sí, vamos a volver ahora para la noticia. Háblanos, emisario, de lo que está ahí. Yo estaba viendo ese episodio de Futurama una vez. ¿Te lo tienes en el display capture? Sí, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Acá también. Yo vengo y lo pongo, yo no sé dónde tengo la noticia acá. Anyway, la cuestión es que me puse yo a pensar ahí como que existía algún aparato que se pueda oler a distancia, tú sabes, aumentar la capacidad de oler. Desde el 2013. O sea, hace 7 años atrás alguien vio Futurama y dijo: ¿y si yo utilizo eso para spotear donde está la peste de marihuana más cabrona? Y o sea, si usamos un smellscope a dirección de Puerto Rico, se daña, se va off the charts. Específicamente apuntan para Río Piedra, eso se jodió. Bueno, sí. Pero me interesó mucho por eso. Nada, la noticia realmente, lo más que yo le saco a la palabrería que tiene toda esta noticia, sí. Mucho de la ciencia, ni de, pero dice, lo que yo sí quería notar era la universidad donde está. Boli dice, ese cabrón no tenía más nada que hacer. The new method developed by researchers of University of Porto combines chemical models and quantitative descriptions to classify perfumes into families that can be anyway, bueno, ya, universally recognized. Básicamente utilizan la ciencia para de sacar la... Eso que es lo que hace la maquinita. Que saca la este olor y lo divide y pues hueles y... No sé cómo es la... Que han hecho avances en la ciencia. Pero eso se trata la noticia. Está... Ahí se cayó Taco por un segundo. Tampoco es muy nueva. Yo tengo que tomar ahí. Ahí Locke dijo algo bien importante. Yo voy a tener que pegar esto con Superglue. ahí dijo Locke algo bien importante. Dijo: si apunta a Amsterdam el tipo, ¡ah! ¡Que ahí es que está la bota! Sí. Pero ven acá, la pregunta es: y esto es lo que parte la fina línea. Sí. Si tú hueles con eso, te arrebatas. Porque, ¡wow! Me arrebaté. ¿Verdad? No, oye. Eso no es lo que está haciendo. Pero ponte a pensar también, porque si tú, ahora hablando en serio,
Y si tú apuntas pando algo nocivo. Ciencia si ta, del equipo. Si estás hablando. Si tú apuntas para un gas nocivo. Se supone que tú estás oliendo, porque estás oliendo. No es que le estás dando un botón y mirando un código. Estás oliendo. O sea que aumenta. Eso tiene que pasar por un filtro, ¿verdad? Claro. Eso tiene que pasar por un estilo de filtro que detecta eso. Por lo menos que deja que cierto nivel, like a specific size of molecule, can go through the filter. Y eso en realidad lo que está detecting. Porque pero él está parado en la universidad. Esa universidad está enfrente de la puerta de tu casa. Sí, un tipo de tecnología similar a ese, que me imagino que van de la mano, ¿entiendes? Sí, para crear un aparato como ese. Pero imagínate implementar eso, por ejemplo, para conseguir carbón. Que se está quemando el carbón. Exactamente. En un planeta. Parte de la finalidad. Para decir algo de, por ejemplo, cosas como the Hubble Space Telescope y cosas así. Mucho, like, radio telescopes, cosas así. Ellos en realidad no están tomando fotos. Lo que están haciendo es tomando the reflection, o sea, el reflejo de los luces y los tamaños de atoms y cosas así cuando mira, estamos hablando ahí, de Locke, en scope. Sí, pero ahí mira, ahí Locke dijo algo bien importante, dice significa que puede ser peligroso o algo ya que eso podría ser malo al cuerpo, ya que no hay una tecnología que tape lo dañino, porque cómo sabe que es dañino. Y ahí está la parte de la ciencia, la científica que se sacrificó básicamente descubriendo a mí se me olvidó el nombre de ella, mano. Una científica bien importante que descubrió lo que era se me olvidó el nombre. Lo nuclear que le dio cáncer a ella. Se llamaba Anne something. No, se me olvidó el nombre de ella. Eventualmente es Anne Franks. Anne Franks creo que es. Déjame verificar si Anne Frank. No, en vivo, mi gente. Esto no. Esto es el libro en vivo. De sí. Anne Franks fue la que del holocausto. Pero se me olvidó el nombre de la científica. Ella básicamente descubrió lo nuclear. En cierto sentido, y yo creo por que era aquí hablando. Sí, y le dio cáncer y murió por eso. Y eso era creo que era el sí, lo de Anne Frank se me fue el bote bien cabrón. Mezclé dos noticias distintas. Está volviendo, perdonando. Está bien. Ya se partió la línea. Sí. Pero anyway, la cuestión es que uno no sabe, la ciencia no sabe. Tú te estás afrontando esas cosas y a lo mejor tú no sabes lo que te vaya a afectar a ti, pero obviamente por ese view de tú querer entender más y saber más, nos pasamos de la línea y hacemos lo que se pueda. ¿Tú me entiendes? Y eso está bien chévere. Pero sí, mano, en verdad que me da risa esa fucking noticia, mano. Además, ahí dice Locke de nuevo, además si tapamos los olores moriremos, ya que no sabríamos qué pasa alrededor, ejemplo, como cuando empieza el fuego suelta el gas. De hecho, el gas propano le ponen ese olor. El gas propano no huele así normalmente, pero le ponen ese olor adentro de los tanques para poder identificar de que está habiendo un leak. Para que ustedes vean. Pero es extraño porque, por ejemplo, los olores uno básicamente los bloquea, básicamente. Porque es bien verdad. Tú hueles lo que es rico, qué sé yo, pero oye, tú te tiras un peo y tú dices... Eso fue mi referencia a los huevos malos. Sí, a los huevos podridos, sí. A los huevos podridos. Tú dices, yo no quiero hacer eso, ¿entiendes? Claro, estaría triste buscar un planeta y de momento encontrar tú con un planeta putrefacto. Sí, que todo este tiempo ellos hayan estado diciendo, ese es el planeta, casi como lo de Rick and Morty cuando van al planeta perfecto, sí, por el sol está gritando todo el tiempo. Pues te imaginas un planeta que sea perfecto para vivir, pero cuando vayas para allá todo el tiempo huele a peo. En otra finalía hablamos de Neuralink. Uh-huh. Junto con
pieza biónico del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Si tú controlas, mira, a mí no me gusta ese olor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal si descubrimos el con el smellscope descubrimos el planeta que apesta peo, pero ya tenemos el Neuralink developed para decir, este olor no me gusta, este smell profile no me gusta, vamos a cancelarlo en el Neuralink? Y entonces estoy bien, ya, güey, puedo sobrevivir en el planeta sin tener esa incomodidad. Para que tú veas, eso era. Tocas para la finalidad. Sí. Hay un país lleno de carbono y demás aires tóxicos a niveles. Bueno, vaya. Pero nada. Si no tenemos más nada que hablar de esa noticia, vamos ahora a pasar rapidito para... Esto me da ganas de jugar el Astroneer. Ya lo verdad, Acho, me dio ganita. Vamos a pasar para la habladuría de juegos. Aquí ya es el nos ponemos a hablar de los juegos, básicamente, de las cosas que estamos haciendo en el canal. Y diferentes noticias. De noticias no tenemos muchas nuevas. Pero voy a darle ahí un review mío ahí rapidito de de GameSpot.com para de las noticias que tienen por lo menos en GameSpot y hablar de eso, pero antes de todo. Ahora, yo me quedé freezado. Ah, diablo, yo pensaba que estaba ahí bien intensamente concentrado ahí. Me hubiera quedado callado en el baño y Mira, pero ven rápido que voy a hablar de las miércoles de retro. Sí. No, pero voy a prenderle la otra cámara porque se quedó. Ah, no, sí, seguro, vete, mano. Pues básicamente, aquí en el canal de El Casemon Place, en el canal de Emisarlo o Emisario, y el canal de Taco, pues obviamente nosotros tenemos diferentes cosas. Nintendo Switch Animal Crossing Special Edition en tu tienda. ¡Uf! Ah, pues ya, yo voy a tratar de comprármelo y lo que van a hacer es que van a desaparecer inmediatamente. Pues eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó la última vez, mano. Oye, esto es un currency ahora mismo. Mira, verá, Boli dijo algo bien importante. ¿Qué vas a aprender? ¿Vas a aprender la cámara o vas a aprender el prende y pasa? Ah, ¿viste? Pero, eso es bueno, porque ahora mismo, mira, solamente se pueden dejar ya por el sonido, ¿verdad? Mira, en lo que tú arreglas eso, voy a buscar otra serie. Seguro, mete mano. Pues mira, mi gente, hablando rapidito de nuestro canal, yo quiero enseñarles a ustedes, obviamente por medio de, ¿cómo se llama? Por medio de El Emisario, tenemos una perspectiva diferente de cómo se ve ese push que estamos haciendo, pero básicamente estamos haciendo un nuevo episodio de todos los miércoles. Puñeta, ¿por qué no lo puedo ver aquí en mi de esto? Estoy tratando de buscarlo. Si van a mi canal, van a ver más o menos una perspectiva de lo que es Yo imagino que vas a hablar de eso, ¿verdad? De sí. Ok. Sí, si no lo tengo pasan aquí. Por mi canal, van a tener una más o menos una perspectiva de lo que va a ser los miércoles retro. Exacto. Vamos a pasar rapidito por el canal del Emisario. Oye, diablo, espérate, lo hice al revés. Déjame aquí, yo prender el prender. No quiere prender. Y es que yo no sé si cargo. El capture rapidito. Básicamente en el aquí en el Emisario, ahora mismo estamos con la fina línea y obviamente pues ahí el Emisario tiene su setup diferente al mío, pero todos los miércoles vamos a estar haciendo jugando juegos retro y vamos a estar ¿sabes? El Emisario va a ser el host y yo voy a ser el co-host y vamos a estar jugando entre nosotros y brindándole ese tipo de contenido a ustedes también. Así que quería hablar de eso. Eso es lo primero que yo quería hablar. Entonces, aquí vamos de nuevo, vamos rapidito entonces para lo del GameSpot. Bien sencillo. La razón por la que yo no escogí una noticia específica es porque tenemos a Animal Crossing New Horizon Pumpkin Spooky Set. Ese es el tipo de noticias que estamos teniendo. No hay mucha noticia de juego. Por ahí. Cómo defeat a Wolverine en Fortnite. Cómo jugar Among Us gratis. El Dead by Daylight Cross Formation.
Bueno, es que Among Us es bien barato. Celular, yo diría. $5 en el Steam te sale Among Us. pero ahí tenemos unas cuantas cositas aquí que podemos hablarle por encimita sin darle mucho, a mí no me gusta Among Us. Mucha instancia. No sé cuál es la pero a mí no me gusta. A mí me gusta, pero una gusta cosa. Una cosa que yo puedo hablar del Among Us. Una cosa que yo puedo hablar del Among Us es que la gente se encojona. La gente yo se encojona. Te voy a decir por qué. Se encojone. Si la cámara está saliendo. Yo no sé. Yo lo he jugado una vez solamente y eso fue con ustedes. Y yo me lo disfruté, yo no entiendo. Está chévere. Sí, pero qué sé yo, ya aquí voy. Que se pone bien, salud, a veces gente. Predecible, qué sé yo, no sé. Es algo que no. Pero no, y nunca pude ser el impostor, no me dejaron ser el impostor. Si uno trata de ser como que ellos mismos. Like just be yourself. Hay un impostor profesional. Pero yo digo, los impostores no le puede temblar la voz. Bolita cabrón jugando Among Us. Yo jugué con Boli. y la ronda que estaba yo con Boli y yo que estábamos de impostores, nos fuimos a Switch. aquí está hablándome Locke de Survive the Nights, el juego que te recomendé. Vamos a ver, yo estoy buscando aquí ahora mismo Survive the Nights. Escuché que Locke habló de eso y me interesó. El jueguito se veía, vi un poquito, no vi mucho de él. Vamos a poner aquí un videito que acabo de conseguir de Survive the Nights. Es el Alpha 1.5 Showcase Trailer. Así que voy a darle mute rapidito al bote para que el bote no me interrumpa. Y vamos a ver ese video rapidito. De 20 juegos a Captain Jar solamente le tocó uno de impostor. Yo no sé cuánto jugamos la otra vez para probarlo. Mira, pero ven acá. Eso no tiene música. Eso no. Se ve. Oye, se ve este Seven Days. Como que Seven Days, ¿verdad? Sí, porque acuérdate que Locke nos habló de ese juego cuando estábamos jugando Seven Days. Sí, que yo le dije que pasara por la final línea para esto. Ah, mejor es gráfica bien, cabrón. Mira, lo que en mi salón estaba diciendo cool. Otro día. Pero eso ya no me gustó, eso como que un tipo, Davis, pero eso tipo este... Algo así. Ese Ark Building Mode. Sí. No, eso es D4S, cabrón, eso es D4S. ¿Sabes qué D4S? Como que se pone así como que la... Pero me gusta las gráficas, se... como que así... Y es Core Difficulty 9. Eso es gratis ya. El otro día. Con un basic engine diferente de gráfico. Pero con 7 days Unreal. Sí, eso yo creo que nosotros estábamos hablando de eso, de Seven Days con gráficas bien poderosas. O sea, el mismo concepto de construcción whatnot, pero no disparar a eso. No es por nada, pero me está gustando, mano. Sí. Lightning prendió las audiencias, es como crear una trampa. Hay que ver. En verdad están empezando a utilizar. Eso me gustó con cojones, mi gente. Fantasmafobia está como de 10 a 12 pesos. Pero Fantasmafobia, ¿por qué lo están jugando? ¿Porque es octubre o es porque es nuevo? ¿Cómo se llama? ¿Fasmofobia o Fantasmofobia? Fasmofobia, yo lo leí mal. Vamos a ver ese juego ahí también. En lo que hablamos del juego que nos recomendó Locke. ¿Cómo se llama? Se llama Survive the Nights. Vamos a buscar el Fasmo. ¿Qué ustedes creen de eso de Survive the Night? No es Seven Days to Die. Porque veo que tiene esas cosas que ya están hechas ya ahí, puestas en este... Sí, en exacto. Quizás no es crear from the... ¿Cómo es crear todo? Como un sandbox. Aunque dice sandbox, lo quieren vender como que es un sandbox gaming. Sí, lo sé. Me acuerdo que lo recomendaste. Ahí tenemos... Yo lo estaba chequeando. Yo lo vi un videito nada más.
By the way, para sábado 31 de octubre voy a estar haciendo un canal, ¿cómo dice? Puede ser que baje muchos juegos de terror y esa cuestión para poder nosotros jugar y vacilar aquí el 31 de octubre. Y meterle. Vamos a enseñar rapidito Phasmophobia, que Locke dice que también no nos había enseñado. Esto es un video que tenemos en Steam. Nada. Así que voy a ponerle rapidito el sonido. Y vamos a ver cómo se ve ese juego también. Eso se ve tenebroso ya, puñeta. Ah, chona, es que esta cosa... Eso me recuerda a Paranormal Activity. Lo están más respirando en la nuca. Pero esto es virtual reality. Parece. Ya lo mira, cabrón, qué fucking miedo me dio esa mierda, cabrón. Yo no tengo el sonido. Da susto, dice Jack. Sí, imagínate con esa linternita que yo creo que lo que tiene son dos energizers doble. Cabrón, ¿verdad? Y una no, y esto una, yo creo que es jump scare, cabrón. Una doble A y una Duracell C empatada con Taylor. ¿Por qué tú vas a abrir el agua, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a abrir el agua? That means we're dealing with either a spirit or a wraith. You're not done yet, though. We still need more. En serio, Luck hasta dice que ha tenido una experiencia paranormal. Ah, no, él dice que sí, que también es más, da más susto. Da más susto si has tenido una experiencia paranormal que yo he tenido experiencias paranormales. Quiere decir que hasta, ¿verdad? Hasta uh-huh. Ha tenido, está aseverando que ha tenido una experiencia paranormal. Tú le hablas a los fantasmas y ellos te escuchan. Holy shit. Ah, con el micrófono, yo la jodiendo. Bueno. Ah, con eso, nosotros vamos a hablar del Ghost Box. Sí, sí, el eventualmente. Sí. Vamos a hablar del Ghost Box. Hemos visto videos de gente usando eso. Ah, deberíamos hablar de eso. ¿El, el Ghost Box es lo que ellos utilizan Ghost supuestamente para poder escuchar las voces que contestan eso de los fantasmas? Sí, era. Yo he visto unos programas que se ven algunos bien super fake, pero otros que te hacen dudar de un momento con los testimonios de la gente, ¿entiendes? Mi esposa está viendo el stream y ella se asustó ahora mismo. Con el fucking maniquí ese ahí, mano. Ah, se asustó bien, cabrón. Y todavía no he visto nada. Ya sabemos que el juego es bueno porque... Cabrón, eso es paranormal. Yo tenía un de estos paranormal, un show que yo veía, que era bien fake, pero daba miedo. El Spirit Box. Y está, ¿ves la que se está poniendo frío y está sacándole frío por la boca? ¿Te dieron cuenta de eso? Oh, se rompió la sí, luz, sí, porque cabrón. El frío... No, acuérdate que yo estoy en el delay. Yo estoy en el pasado. Se escucha. Yo no estoy viendo tu vida. Ay, cabrón, se me paran los pelos con esa mierda. Tú lo estás viendo antes que nosotros. Sí, porque hay un delay. Yo puedo poner un window capture de Casemón, pero... Window capture. ¡Ay, jue puta! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Diablo, cabrón! Esa mierda me dio un miedo bien, hijo de puta, cabrón. ¡Diablo! ¡Holy shit! ¡Hacho, cabrones! ¡No, ustedes no me van a hacer a mí jugar esta mierda! Lo perdí en octubre. ¡No, cabrones! ¡Fuck that shit! ¡Diablo, cabrón! ¡Qué miedo! ¡Diablo, cabrón! ¡Ay, sí! Está muerta ahí, ¿no? Está como... Yo así en el asiento como que... ¡Diablo, cabrón! ¡Vete pa'l carajo! Increen. ¡Oh, my miedito, God! ¡Da miedito! ¡Da más miedito que se vendéis! ¡Cabrón! Me dio a mí una fucking terror esa mierda que salió ahí al final. Mira, bueno, eso es un jueguito... Que más,
más miedo como una araña en Grounded, mano. Ah, sí, las arañas siempre me dan una pendeja. Este, Phasmophobia se ve bien cool. Y nosotros queríamos hablar de eso en el mes de octubre. Queríamos hacer, este, dedicarle unos episodios de la fina línea en esas cosas paranormales. Nosotros vamos, en vez de hacer noticias astrales, vamos a hablar de noticias paranormales. So, estén pendientes para eso. Júgalo en la noche con la luz apagada. Fuck that shit. Vas a ver. No. Sombra. Y más que sombra, yo tengo habilitado. Más que yo tengo habilitado el los sonidos. Que tú pagas 100 bits y tiras sonidos, cabrón. De la nada. Está choro. Este. Eso está bien chévere. Me gustó mucho. Gracias muchachos por decirnos a nosotros de eso. Y para contestarle a Boli, porque acuérdate, Boli es el VIP, a Boli hay que contestarle las preguntas. Sí, jugamos Warzone Season 6. No veo muchos cambios. Está bastante. Ya tengo el Battle Pass también, so vamos a estar jugando eventualmente Warzone. Y vamos a estar metiéndole al Season 6. Pero, no sé, no he visto muchas diferencias. Si tienes cualquier cosita que tú hayas encontrado diferente en el Warzone, nos dejas saber, Boli, y bregamos con eso y nos pasamos para el tema general. Porque ustedes ya saben cuál es el momento de ahora. El momento de ahora es para la promoción de nuestro negocio y de nuestra gente. Así que vamos a estar pasando rapidito por allá. Ya tengo la Bruen del Easter Egg. ¿Cómo que la Bruen del Easter Egg? Huh. Me gustan los tren. Oye, eso. Vamos a hablar más de eso ya mismo cuando pasemos después de la promoción. Sí, porque es que implementaron algo, pero el emisario y yo no encontramos un carajo cuando lo fuimos con eso. Tanto. Jugamos una hora y media. En Warzone. Sí, en Warzone. Ah, sí. Yo leí algo de eso. Pero como que, yo no sé, no juego él mucho. No juego el juego mucho. Sí. Como siempre, tengo que estar cerrando los fucking mensajes que me envían en Facebook. Pues mira, vamos a estar pasando para los anuncios. Así que vamos a pasar por acá, por el Display Capture rapidito. Y ya saben, esto no es un episodio de La Fina Línea. Si no decimos del negocio de Taco. El Cigarro Shop en Isla Verde. Siempre enseñamos el videito del humedor. El video del humedor ahí. Ya saben, esto es para todas las necesidades de fumar que ustedes tengan. Y también, si te quieren dar una cervecita para llevar. Y luego, cuando pase toda la situación, nos podamos sentar en esa mesa que está ahí Taco probando uno de los cigarros. Y para poder venir y darnos una cervecita a jugar dominó ahí en Isla Verde. Un especial salud a todo el mundo viendo el stream. Seguro, salud. Y si están bebiendo con nosotros, sí. que levantan los vasos y con un salud especial al mundo. Tenemos que esperar. Seguro. Pero por aquí, por la misma fina línea. Seguir hablando. Lo que voy a decir es que. Con este salud, queremos decir que todo el mundo sigue bien. Ajá. Exacto. Mentalmente, físicamente, saludmente. Salud. Y con mucha vida y con mucha esperanza. Seguro que sí, Taquito. Que ahí estamos. ¡No, la cámara! ¡Se cayó Taco! Que no se ponen en depresión. Bebo por eso. Y ahí ya estamos. Pero yo iba a esperar a pasarlo. Ah, pero vamos, cuando vuelva emisario hacemos el de esto, no te preocupes. Hacemos el bueno, lo hacemos de nuevo. Mira, pues si ustedes quieren comunicarse con Taco, pueden llamarlo al 787-422-0024. Y obviamente déjenle saber, mira, te vi en la fina línea. Y quiero un cigarro, Taco, así que... Sí. ¿Nos viste en la fina línea? Sí, a nosotros, a cualquiera. Cualquier de nosotros, menciónalo. Seguro. Y pues ese es el negocio de Taco. El próximo negocio es acá de Maryland. Si de casualidad estás en el DMV, lo que le llamamos al Maryland, Delaware y Virginia... Area, tenemos a Puerto Rico Distillery, Puerto Rican Born
y Maryland Made. Básicamente ellos están haciendo pitorros, están haciendo ron pitorro acá en Maryland para las personas que se les hace difícil conseguir ese calientito del pitorro en los Estados Unidos. Aquí tenemos a Albita y a Ángel que nos han traído su producto. Y obviamente si quieren pasarse por allá para poder hacer un tasting o hacer diferentes actividades que ellos hacen, sería acá en el área de Frederick. Entonces si quieren comunicarse con ellos, pueden llamarlos al 240-457-4038. Y aquí estamos viendo que ellos tienen ahí unos talleres. Este es el clandestino que tenemos aquí de café. Eso es uno de los productos que ellos están vendiendo. Y también están haciendo el de coquito. Y mira qué sabrosura. Ellos también tienen sus tragos confeccionados con su propio ron, que se llama La Perla, El Morro y Crash Boat. Allá atrás pueden ver ahí los precios también. So, si de casualidad estás interesado y estás en el área de DMV, por favor, vayan por allá y le dicen a Ángel y a Albita, mira, te vi en la fina línea con el Casemón, Emisario y Taco 69. Y pues, quiero decírselo que gracias por ese apoyito, los pudieron ver por ahí. Rapidito vamos a estar pasando con Noches de Baúl. Esta es la banda de mi pana Juan. Básicamente ellos están haciendo nuevas canciones. Y también pronto vamos a estar enseñando otra bandita donde Juan es el baterista. Y quiero darle ahí la promo. So, si quieren escuchar un punk puertorriqueño bien original, pasen por Noches de Baúl en Spotify o en el Facebook. Le dan follow, le dan like. Y acuérdense de decirle, mira, te vi por la fina línea. Si estás en el área de Maryland y necesitas a un contratista, una persona que te ayude a poner tu casa bien pimpeada o para que puedas hacer esa mini barrita en la parte de tu deck, aquí tenemos a Orlando Homes. Él se dedica a servicio de construcción y remodelación. Ahí estamos viendo unas cuantas cositas de fotos que él tiene en su página. Si quieren darle el apoyo, pueden entrar a orlandoservices.org y también pueden conseguirlo por el 443-583-6875. Y ya saben, le dejan saber, mira Orlando, te conocí porque te vi las fotos en la fina línea y quiero que me dejes ese baño ready. También vamos a estar hablando de la terapia Drinks. Este es un pana de Emisario que Elvin, se me olvidó. Elvin está missing action, no. Bueno, es que yo no lo llamo aún, en verdad. Pero Elvin, prepárate unos traguitos, qué sé yo. Déjame di ahí Emisario, uh-huh. lo que quisieras hablar ahí de la pues, terapia Drinks. La terapia Drinks tiene par de traguitos diferentes confeccionados ya. O sea, que tú no tienes que ir a ponerte a majar menta y a hacer jodienda y a dañar la barra que tanto te costó comprarle a Orlando Homes. Exacto. ¿Viste? Comprar la terapia Drinks y ellos, bueno, eso es en Puerto Rico, anyway. Pero tú lo llamas, él hace entrega y están en el Instagram como la terapia Drinks. Ahí vas a ver el menú. Llama, porque está el numerito por ahí. No me lo sé. Por eso al 787. Por eso es que tengo que buscar. Sí, al 787-923-6685. Puedes llamar a Elvin y puedes hacer tu pedido de tu. Definitivo. Si te dan la gana de coger y tomarte un mojito clásico o de tamarindo o de el puá. De parcha, papá. De parcha, sí. Tiene que haber por ahí. Y hay unos roncitos con sabores también que este tipo, fíjate, se van como que con la misma línea de barrilito, ¿eh? ¿Cómo es el castillo? Ron, ¿cuál es el ron del barrilito? Ron no, del barrilito. No, el que tú dijiste de Maryland. Puerto Rico Distillery, sí, Puerto Rico Distillery. Puerto Rico Distillery, ¿cómo es que se llama el pitorro? El pitorro es el clandestino. Pues se van con una línea por el clandestino. ¿Entiendes? Porque él tiene como, ellos tienen como unos sabores, unos ron con sabor, pues ahí tiene los Jolly Rancher, que eso tiene que saber. Eso tiene que saber, cabrón, sí. Bueno, no, porque si lo que meten ahí es un montón de azúcar, pues.
Ya saben, okay, si vieron a la terapia Drinks por la fina línea aquí con el emisario Taco y el Casemón Place. Pero eso no es. Y llaman al 787-923-6685. Díganle a Elvin, mira, te vi en la fina línea y quería decirte que el emisario hace Casemón. Mucho sentido. Con el taco. De, vez, pero cuando llega el taco, ¿pero cuál taco? Mira, ¿de qué sabor? Una hablamos de Hypnotic, ¿verdad? Uh-huh. Te recuerdo cuando hablamos de Hypnotic. Y el Blue Sky, la margarita Blue Sky que él hace, yo creo que es, o el mojito Blue Sky, es básicamente el mismo, más o menos el mismo sabor que el Hypnotic. Pues mira, ahora vamos a pasar como siempre para Pan Pan Chulería, que es otro pana también de el emisario. El pizzero, lo conocen por el pizzero. Está aquí que me conoce a mí y hablamos del pizzero del Intel, de o por lo menos del Chao. Ahí fue que yo lo conocí a él y él era pizzero y ahora era ese pancito. No? Seguro que sí. Pues ahí tenemos ahí el producto de él, aquí en cámara. Y como siempre digo, yo quisiera, si estuviera en Puerto Rico y hago mi negocio, definitivamente lo llamaría para que venga y me haga el pan ahí, es un producto ahí que él está haciéndolo en su casa, básicamente. Pero lo puedes ver que tiene una forma profesional de cómo hacerlo. Mira para allá ese pancito, claro. Qué rico, mano. Un pancito servidito en un restaurante. Oye, si tú tienes un restaurante y tú quieres darle un toque especial a tu exacto. A tu tienes cliente. Que tener un pan ofrecerle un pancito de eso bien picado, bien... Pues chequense ahí con Joel en Pan Pan Chulería en Instagram. Sería instagram.com/panpanchulería. Entonces, algo que yo le estoy dando ahí, una promoción ahí sin de esto, sin coger pago. Algo que me gustó mucho y se lo quiero enseñar rapidito aquí en el stream. Esta camisa que yo tengo aquí me la envió la tía mía de Puerto Rico por medio de Shop de Pueblo. Entonces aquí le vamos a dar un shout out sin pago, sin nada. Como ellos están haciendo algo que a mí me gusta mucho, un producto que le va a gustar mucho a las personas de Puerto Rico, yo quisiera tirarles un shout out. Básicamente ellos hacen diferentes... sticker, hacen diferentes productos y camisas con cosas de Puerto Rico y hacen envíos. Este del chinchorreo que está aquí, yo lo tengo en la parte de atrás, el sticker, y tengo la camisa de Hoy Se Bebe, así que pásense por allá. Las mascarillas, tienen un montón de productos bien chévere. Las mascarillas fueron un artículo que hizo crear muchos negocios propios. Sí, mano, sí. Mira, hashtag puñeta de PR, me encanta esa gorra. Así que, mi gente. Hicieron rico con un bumper sticker, mano. Sí, exacto, ¿verdad? Porque si tú te pones a pensar, eso cuesta $1 o $2 y maybe a ti te sale en 15 centavos el papel, o 20 centavos. Pues mira, mi gente. Nada, me gusta ese concepto, pero eso es impreso. Eso es un trabajo bien hecho. Eso no es un ticket, está bien hecho. No, si de casualidad quieren pedirle a esa gente su producto de Puerto Rico, pasen por Shop de Pueblo en Instagram. O pueden llamarlo al 787-998-5660. Y también pueden entrar a shopdepueblo.com y así pueden hacer, pueden comprar las cositas de Puerto Rico y para Estados Unidos en envío. Así que ya saben, mi gente de Pueblo. Entonces, si de casualidad tienen la manera de poder comunicarse con ellos o de que tienen que preguntarle algunas cositas, ten seguro de decirle, mira, te vi en la fina línea con el emisario, el Casemón Place y Taco, para que sepan que nosotros le estamos dando el apoyo. Entonces, por último, como ustedes saben, Nivel Escondido, en el nivelescondido.com/boricuas en Twitch, pueden ustedes ver los boricuas que están en top, básicamente de horas vistas en los últimos 7 días. Pueden verificar las personas que están ahí trending, de los que están metiéndole mano al streaming. Y también puedes poner aquí tu canal para que las personas sepan, para que puedan verificar canales boricua. Ellos, los muchachos allá, Gato Nejo, Sparrow Wolf y Alex Nation,
básicamente brindan mucha ayuda a las personas, a los canales nuevos de Twitch, y obviamente ayudan a que podamos crecer todos nosotros como como boricua. Y pasen por allá, díganle, mira, te chequeé en el Casemon Place y me metí a nivel escondido en Twitch, y quiero que le sepan que el Casemon me mandó para acá, el emisario me mandó para acá y Taco me mandó para acá. Para que vean, aquí está la lista de los canales que también pueden conseguir acá, que si de casualidad quieres tener ese push en tu canal, ya pueden pasarse por allá. Y entonces es bien chévere. Ahorita les voy a tirar el link también del nivel escondido para que sepan quiénes son los muchachos. Ahí vienen y le dicen, mira, te descubrí por el Casemon Place. Es bueno crear esta comunidad gamer puertorriqueña, porque por ejemplo yo hablo inglés, el Casemon habla inglés, el taco habla inglés. Uh-huh. Pero cuando uno está acostumbrado a hablar, a estar en la isla y hablar el idioma español, uno le gusta jugar. Uh-huh. Con gente así. Uh-huh. No es lo mismo que meterte, oye, y disculpen a los gringos, no lo decimos de mal. Como la película, ¿cómo era? Gringo, no. No lo decimos así, lo estamos diciendo como que, I don't know, es que lo decimos. Y juegan malo a veces, juegan malo, disculpen. Casemon tiene un par de amigos gringos, tiene que hacer su historia. Sí. Pero, oye, es bueno jugar con boricua, el nivel escondido, muy buena iniciativa. As you can see in my channel, specifically when you enter into my channel or when you go to El Casemon Place in Facebook, we are a bilingual channel, so if you want to speak in English to us, we're going to respond. We know English, we know Spanish. Obviously, we're more comfortable with Spanish because that's the language that we are born with, basically. And it feels really good to get with people and talk with people in the same, you know, your mother language. But we also speak English, so si de casualidad son bilingüe, you know where to come. ¿Está bien? Aquí en la fina línea también hablamos inglés, puñeta. Bueno, mi gente, ya fueron la hora de la fina línea. Obviamente esto pasaría a que nosotros vayamos a darle apoyo a las otras personas en los canales, pero vamos ahora a pasar para la fina línea Unplugged. So, esto es aquí ya se vale todo en este momento de ahora para adelante. No se vayan, vamos a estar hablando de unos temas, de diferentes temas y eso. Y como estamos en la fina línea Unplugged y me estoy meando bien cabrón, vengo ahora, cabrones. Director Scott. Lo que voy a hacer rapidito es dar un tour, un update a... Ah, de lo verdad, sí, háblate de la computadora, Taco. Vengo ahora. Dale un party break. Estoy en party break. Sí, siempre lo hago. Hablando de las aguas. ¿Cómo era así tema de agua? Sí, cambiar las aguas. No, yo siempre tiro el chiste porque tú tiraste... Lo hablamos de eso en otro fina línea de las aguas. Sí, de la computadora, el PC ese que construyeron de water cooling, que usaron la agua usada de... Ah, sí, sí, la agua de delfín. Delfín. Él no puede vender eso. El Casemon lo puede hacer. No. Realmente el que está escuchando el Casemon, el que está viendo el canal del Casemon ahora mismo y ve que lo que está viendo es una silla, disculpen. Está cambiando las aguas, las está echando en un potecito, yo creo, y creo que él va a vender eso, entiendo que va a vender eso, so, ten pendiente a eso. So, el razón por qué yo tengo todo este revuelo de cablería es porque voy a estar montando mi propio sistema de water cooling. Ok. So, no he hecho ningún estilo de cable management porque... Lo voy a terminar rompiendo de nuevo en inglés. Case me encanta por los abanicos. Son abanicos de 200 milímetros, tan cabrón. Y entonces le metí por encima unos Corsair. Tengo tres de Corsair. Ahí está el Casemon. Estamos de vuelta. Y entonces adentro.
No tengo que cortar los televisorcitos o cortar a al Casemón porque no me cabe el smell. ¿Pero por qué cortarme a mí? Porque quiero poner el smelloscope. Pero Taco, ponte la cámara, ponte la cámara en directo para yo ponerlo aquí en el display capture rapidito, dame un brillo. Yo me puedo poner doble, ¿verdad? Yo sí. Puedo poner doble. Es que yo lo tengo en el Discord, Pero no, estás aquí. Estás aquí en el. Estoy en tu canal ahora mismo. Mira. La fina línea en mi canal, la fina línea Unplug, te manda a un viaje astral. Sí. Si estás fumando, estás bebiendo, lo que estés haciendo, te quedas mirando la fina línea del emisario. La perspectiva del emisario te manda un viaje. Poner esto full screen, ¿verdad? Full screen, sí, sí, okay. Ponlo full screen para poder ver mejor ahí lo que estás haciendo. Nosotros estábamos dando ahí. Eso, ahí estamos, ahí estamos. Nosotros estábamos dando a Taco. Se te fue ahora, la. Espérate. Ahora. Se yo fue no puedo la de. Poner esto. La cámara de ahí está. Quiero ponerla por aquí. Es que tengo que entonces ponerla encima de ti. El Taco está haciendo ahí un build de Stormtrooper. Estoy experimentando con el OBS, perdonen los inconvenientes. Yo estaba diciendo, y yo a mí la de esto, la internet me está fallando porque se me está yendo. Qué mala esa. Quizá yo tengo que cortar arriba y poner al Casemón allá arriba. Entonces ponerle una línea de cámara. Era que chévere, mano. Te quedó cabrona este Taco. Pero le falta todavía el water cooling, so. Sí, no, le falta el water cooling. Se va a ver even better. Bueno, cuando tú haces eso, yo puedo transicionar aquí y puedo ver. Sí, porque yo hice un Windows Capture. Una transición y Windows Capture. Voy a buscar un vinito, en verdad. Cambié. ¡Oh, vinito! Bueno, si yo me meto en esas cajas, y especialmente la caja especial de Heineken. A ver. Sepa que yo bebo Heineken. Quité la cámara full. La caja de Heineken. Vale. Anyway, adentro. Está enseñando el emisario, está enseñando ahí. En el video. ¿Qué estoy enseñando? Montando esto ahí. La camarita, no, la camarita de esto de Taco. Cuando ustedes estaban haciendo el retro gaming ayer, ajá. Yo monté esos abanicos que están mirando ahora mismo. Yo monté cool. Al revés. Mira, al revés. Taco, ahorita tú estabas haciendo. Gracias, Boli, por pasarte por ahí. Dale, mete mano, métete a Among Us. Dile a esa gente que están jugando Among Us que si se ensorran de Among Us, que pasen por acá. ahorita estábamos hablando, Taco, de hacer un de estos, un brindis. ¿Qué le pasa a tu internet? ¿El qué? El de Taco. Era a mí, creo. El stream de Taco me hizo. No, yo es que. Yo empecé ahora, a cambiar mi cara. Ya estamos. Creo que tengo del piecito. Mira, tú estás doble. ¿Cómo tú lograste flipear tu cámara, dude? Ese es Barefoot es bien bueno. Yo quizás puedo tocar mi dedo. ¿Tú crees que tú puedas tocar tu propio dedo con la punta de... Cabrón, yo quiero ver eso, espérate. Mira, esos son dos espérate. Mira, el emisario, mira. ¡Wow! La fina línea, cabrones. Bienvenido a la fina línea. Mira, pues, Taco ahorita está haciendo un brindis. Yo creo que tú hagas un brindis, un cheers. Salud, mi gente. Salud. Bueno, ya yo lo dije y todo, pero sí. Pero quiero que lo diga otra vez, puñeta. Dale un replay a lo que estaba diciendo entonces. Salud por estos momentitos que tenemos aquí como pana. Son apreciados. Y por la fina línea, que ya vamos por el episodio 9 y el episodio 10 va a estar cabrón. Así que vamos a hacer un brindis ahí. Taco. Estoy arreglando mi cámara. Salud. Mira, está mojadita. Mi medalla está mojadita. Salud, mi gente. Tengo. Está ahí. Pues, Taco, estábamos discutiendo. Porque obviamente nosotros hacemos un meeting antes de esto, de entrar a la fina línea. ¿Qué carajo es esta mierda? Enviaron una mierda ahí de Vitamin Shop. Anyways. Unas noticias que Taco iba a tirarnos. Las noticias de Taco.
Sí. Esta noticia está cabrona. ¿Por qué? Porque a mí me da tristeza, sinceramente, cabrones. Voy a poner la noticia rapidito ahí para que la vean. En Irlanda, la corte dijo que el pan de Subway en realidad no es legalmente un pan. Y esto es debido al alto contenido de azúcar que tiene el pan adentro. Es como, eso quiere decir que es como una... diabetes. Como una dona, básicamente. Tú te estás comiendo... una dona, o sea, un sándwich de dona, hacer, cogerle una dona y ponerle comida. Pero oye, ven acá, ¿y cómo carajo, mira, 10% de azúcar, eso es un cojón, eso es un cojón para un pan, ¿oíste? Quizás es como, ¿verdad? Como, ¿con qué se compara eso? Es mira. Que yo no entiendo porque eso quizás es que hace el pan, lo hace adictivo. Y por eso es que la gente sigue yendo, porque la gente es adictiva. Pero ven acá, ¿y cómo carajo Jared entonces rebajó? La fina línea ahí. El azúcar es fake, eso es fake. It's addictive. Yo les voy a decir una cosa. Todos los, creo que dos veces a la semana yo voy a un puesto de gasolina. Obviamente echar gasolina y qué sé yo. Y yo voy, si voy en mi break, eso es para poder comer el almuerzo, voy en el almuerzo. Y si estoy, pues bueno, voy fuera, cuando me voy fuera del trabajo. Y yo me pido siempre un full long. Y lo pido. Creyendo que estás comiendo saludable. Sí, Italian Herbs and Cheese. Y me lo pongo con el chicken, que el chicken habían dicho que con el roasted chicken. El fucking roasted chicken, que era que un montón de agua. Un montón de porcentaje de agua y mierda. Agua con cartón. Y te voy a decir una cosa, yo creo que eso es lo que me voy a comer mañana porque le tengo ganas. Pero ya esos pollos no son reales. Ese pollo no es real. Es como esos pollos. Este pollo fake. No. Esos pollos no, tienen que ser como los nuggets, son como masa, una mezcla de una masa de nuggets moldeada, porque son perfectos, ellos son perfectos, todos son iguales. Todos salen iguales, todos cabrón. Son iguales. Es como un molde. Lo ponen por un y molde. Y no, y tú lo comparas con una pechuga, cabrón, y nunca se ven iguales. Mira, el case, pon ahora mismo, pon busca en YouTube o whatever, ajá, lo que sea, no es. Dale un search ahora mismo. Pink goo. Ah, el de los nuggets. Sí. Sí, ay, cabrón. Pink goo. No, ¿y cómo hacen los gummies? Chicken nuggets. Los gummies supuestamente lo hacen de... Yo te voy a decir una cosa. Como cartílago y cosas. Sí, vale. Los gummies en realidad... diablo, ¿qué pasó aquí? Pero los si vienes a ver... Oye, si quieres un poquito de pollo... Los gummies en realidad no son, la gente se cree que son vegan o vegetarianos o whatever porque son gummies. Y se comen unos gummies. No, son hechos con el marrow, están hechos con el bone marrow y la gelatina, la gelatina de esto. Gluten, ¿cómo se dice? Son gluten free porque, pues, son gluten free, pero son gelatina, so yeah. Aquí para que vean el pink goo, no lo voy a poner la música mucho. Pink slime, eso es los nuggets. Yo puse tu Windows Capture, por fin conseguí un Windows Capture. No podía poner la ¿sí? Porque está el Windows Capture, lo cogí con tu pantalla, o sea, con y ahí lo que hace es que uno de los televisores sale. Eso está chévere. Pero tú sales cortado, mano, aquí. Digo. Pero salgo cortado de ¿de fuerte? El video sale cortado, no. ¿Salgo cortado de fuerte o salgo cortado de...? El video está fuerte. A mí lo que me da risa es que hay un de estos... Ya vimos ahí bastante del pink goo. Eso básicamente es lo que usan para hacer chicken tenders. Pues yo vi... Hay un video de unos nenes que le están haciendo la receta original del pink goo para hacer nuggets. Y se le enseñan a los nenes y los nenes en todo el proceso. I don't like it. Blah, blah, blah. Pero cuando el chamaco viene al final y le pregunta a todos: ok, who wants chicken nuggets? Todos alzan la mano, cabrón. Está bien hilarious, loco. Ay, cabrón. Yo no sé si tú has visto eso, Taco. A ver si Taco. Yo creo que Taco todavía no tiene los audífonos puestos. Ay, ay. Taco. Ya enseñamos el pink goo.
Pero tú has visto el video de este chef que hace la receta completa para hacer el pink goo, ¿verdad? Al frente de unos nenes. La hace unos chicken nuggets. Y después que hace los chicken nuggets, todos los nenes en todo el proceso están como que, that's how chicken nuggets are made, that's so nasty. Y después cuando el tipo termina los chicken nuggets, le dice a todos ellos, ok, ¿quién quiere chicken nuggets? Todos alzan la mano, cabrón. A mí me dio una risa, cabrón, dame este. Si me encuentro el video. Hay que reírse porque es un poquito cómico, porque yo me recuerdo cuando yo era un nene, when I was a kid, eso lo, hermano, y yo estaba adicto a los fucking chicken nuggets de McDonald's, mano. Sí, cabrón. ¿Qué tú quieres dar almuerzo a los chicken nuggets? Yo todavía le meto mano a los chicken nuggets de McDonald's. Sí, mira, tengo el video ahí, cabrón. Es fucking hilarious, en verdad, espérate, lo tengo acá, va, full screen. Entonces... Ay, hijo puta. Aunque a mí me gusta porque el window capture que yo puse ahí es cuando tú lo cambias, sale un cantito. Pero tengo que buscar la forma de cortar un poquito de eso. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo acá, pero obviamente con el delay. Yo, ¿qué sé yo? Él empieza como que a hacerlo lo más de esto, como que malo. Che, que es esa pendeja. ¡Ey! ¿Y ese sonido? ¡Ay, que salió el sonido de Rick and Morty! Yo no estoy escuchando los sonidos de... Sí. Mira. Está empezando. ¿Qué es? Esos son los nuggets. No, pero era un food garden. Él estaba usando el bone. Y mira, todo el mundo lo quiere comer todo, caray. Todos los nenes. No le importa. ¡Ay, cabrón! Ok, tratando de explicarle que es malo. Porque todo lo que. En la aplicación, Taco, lo que pasa es que tú no pudiste a lo mejor escuchar el video bien. Él les dice a los nenes: mira, la comida procesada que ustedes comen usualmente, como los nuggets, está hecha con bone marrow, con hueso, con el carcass, sí, con skin, como que todo lo que no se usa, pues lo hacen esos nuggets. Y los nenes están ahí, blah, blah, blah. Entonces, sí, cuando el cabrón tira los nuggets ahí al sartén y les dice: ¿quién quiere comerse eso? Todos los nenes hicieron. Echaron la mano, cabrón. So, yo sinceramente puedo hablar como mi perspectiva como chef. Mucha gente piensa que porque tú eres chef, tú comes bien todos los días. Y tú cocinas todos los días, y qué sé yo. Sí, a nosotros nos encanta cocinar y cuando cocinamos nos guiamos. Pero cabrones, el chef común que tú encuentras en un hotel. Que de cocina. Esa sería buena. Pues mira, el chef que tú ves que está metido en la cocina, en el banquet chef, el line cook, la persona que está viendo una sartén por más de 16 horas al día, ¿tú te crees que cuando tú sales de ese trabajo, tú quieres ir a tu casa, prender un sartén y hacerte una pastita, hacerte un carajo? Lo que tú haces directo para el fast food, te compras unos nuggets y te das para abajo. Mira, que esa es la copa además. Esta no es. La tuya tiene como un rimen de oro ahí. Ya diablo, pero eso está bien fancy, man. ¿Qué pasó? Eso está demasiado fancy. Sí, que yo tengo una copita de banana. Y o sea, la que ella usa. Es con un rim de... Pero creo que era de Bailey's. Es una copa... O sea, no es una copa de vino, realmente. Sí, sí, es una sí, copa sí. De tragos fancy. Uh-huh. Honrar. Ay, cabrón. Sí, la de esto. Si tuviera sidra, yo la de esto. Yo me hubiera bebido ahí en el cuerno, sí. No, meat con cerveza o meat con sidra. Sabe, cabrón.
Sabe, cabrón, cabrón, cabrón. Mira, más, yo me estoy bebiendo aquí porque ya mismo empiezo los antibióticos de nuevo, ya tú sabes. Mira, la medalla light obedece tu sed. Está malo. Eso es antibiótico. Yo me curo con, como, en el pasado. Cuando uno era niño, iba para el patio. Tija con lombrices y todo. Y tiene los anticuerpos ahí. La cabrón, mano, en verdad. Cuando mira, como eran las cosas antes. Esa noticia del nariz. La cosa esa del nariz. Del smelloscope. Yo dije, me metí en un stream anoche de un tipo de astronomy. Y él tenía uno telescopes bien cabrón, mano. He had eso es bien Mars, interesante. Me gustaría tener un microscopio y telescopio. Sí. O sea, telescopio, pero un telescopio bien cabrón, no un telescopio que me deje ver la luna ahí más o menos. Mars es, tú sabes, eso está lejos con cojones, so, tú sabes, pero él tenía un buen cámara vista de Mars, está un poquito borrosa, pero que uno espera, que está perfecto. Yo creo que el alcohol lo cura más que los antibióticos. Primero se está limpiando con alcohol. ¿Qué tú crees? Estaba cool. Boskill. Mira. Debería tomarse esos antibióticos. Le están esperando antibióticos como por un tubo y siete llaves. So the people in my Facebook and everything can see it. I'm gonna say it in English first. I'm finishing up my antibiotics, but I'm gonna start a new cycle of antibiotics. And I was like, I haven't drank beer in 2 weeks. And my test results, I'm not gonna say whatever I was taking, but my test results came back good. So I was like, I gotta celebrate. Y por eso estoy bebiendo cerveza. That's why I'm drinking beer. Básicamente, ya creo que este es el primer ciclo. No, el segundo ciclo. I don't even know. Es un ciclo de. El segundo ciclo de antibiotics que me han enviado a mí. Y cuando descubrieron lo que me estaba pasando. No es el antibiótico que yo necesitaba. So. Sí, que te. Otro antibiótico. La próxima semana. Mañana. Mañana. Hoy a las 2 de. Sí. Hoy a las 2 de la mañana termino mi ciclo de antibiótico. Y tengo que empezar otro ciclo de antibiótico. Es como que. Mira, ¿sabes qué? Fuck el primer ciclo de antibiótico. Me lo voy a terminar, pero me lo estoy bebiendo. Estoy bebiendo cerveza porque para el carajo se joda, puñeta. Entonces. Cuando empiece de nuevo los próximos ciclos, pues ya es un antibiótico que es más fuerte y ahí ya no bebo. Porque qué carajo, no puedo hacer nada. Y quiero hacer todo lo que quiero hacer. Yo puedo hacerlo, pero no voy a tener ni siquiera un solo video de lo que hice. Taco. Porque yo lo puedo hacer. Taco, yo voy a ti. Pero no. Como 80, es que tengo que setear el grabación. O 90, yo creo que 90 se escucha bien. Sí, ahora mismo yo lo tengo en. Tengo que bajar 60. La música. Yo tengo la música en 60. Mira, ¿ustedes quieren meterse en el mundo Grounded mío de nuevo? ¿El qué? Grounded. Ah, el mundo de Grounded. Vamos a ver. ¿Hicieron alguna cosa nueva en Grounded? Yo empecé uno nuevo y yo empecé a construir una casa encima del Oak Tree. ¿Encima? Sí, yo tengo un fundación. ¿Eso se ve, cabrón? I have a foundation already made. Eso se debe ver, cabrón. Como bregamos en 7 days, tú sabes, en 3 horas, 4 horas, si quieren jugar, pues. Vamos a ver, pues, obviamente. Ver mañana, en raspando la final línea, vamos a jugar 7 days de nuevo. Pues se vende de nuevo, pero siempre estamos 8. Open. El fin de semana siempre estamos open para hacer cualquier stream y podemos jugar grande. Pues hicieron un update nuevo, creo, ¿verdad? Exacto. Yo estaba bregando con eso. Y el update nuevo me gustó. I should have talked about that en la realidad del juego. Pero a mí se me olvidó hablar de mi social media nuevo. Yo le iba a decir todavía estamos live. ¿Qué parte es esta? Exacto. Todavía estamos live. Lo voy a decir rapidito ahí para enseñarle a ustedes.
obviamente ustedes nos ven por twitch.com/2TV, maldita sea, twitch.tv/elcasemonplays, pero también nosotros tenemos aquí abajo, ahora tenemos el Facebook page que siempre lo teníamos, el nuevo YouTube channel, tenemos el Instagram y el Twitter. El Twitter lo estoy usando más para que sepan, mira, el Casemón está streameando, vamos a ir para allá rapidito y alguno que otro meme o cosa que yo voy a subir. El Instagram pues es más para fotos y vacilones y hacer stories de antes de streamear. Y el YouTube para que puedan ver la fina línea después de que terminaron de verlo acá en Twitch, pues pueden pasarse por allá por el YouTube channel. Voy a también estar poniendo episodios de los miércoles de retro y cualquier otra cosita así, raspando la fina línea y eso, vamos a ponerlo allá. El OnlyFans, Santito, ya mismo te tiro el OnlyFans. Santito está dispuesto a pagar el OnlyFans enseñando las tetillas, cabrones. Yo voy a hacer un breakthrough. ¿Qué ustedes creen si nosotros hacemos comida provocativa? Se me está rando la lengua porque llevo dos cervezas y hace tiempo que no bebo y estoy bocacho ya. Estoy bebiendo. Bueno, eso me pasa con dos. Si ustedes me dan el apoyo. Si ustedes me dan el apoyo, yo voy a hacer un OnlyFans con comida provocativa, maldita sea. Provocativa. Entonces voy a poner un muslito así. Dos muslos y voy a poner una papaya en el medio y eso es una foto que yo se la voy a enviar a la gente si ellos me pagan por la foto de los muslos de pollo o de pavo y la papaya en el medio. Ah, si vengo y le echo un poquito de lechita así como crema de leche o algo así para que, y hacemos OnlyFans pero con comida provocativa. No sé. Yo creo que no sé. Mira, todo tiene su mercado. Yo, exacto, ¿verdad? Y el cabrón ese que puso la cucaracha esa haciendo DJ. Hay vergüenza. Yo como empresario te diría, pero hay mercado. Yo te doy una llamada, no te preocupes. Sí, yo te dejo saber. Yo te aviso. Bueno, yo estaba vacilando con la familia mía de los OnlyFans de los pies. De que todos nosotros podemos poner los pies distintos de nosotros ahí y sacarle chavo a los pies. ¿O qué tú crees de la comida provocativa? No, cuando tú te fuiste a mear, Taco empezó a hablar sobre las aguas de Delfini. Oh, my God. Siempre la sacamos, la cabrona, siempre. ¿Tú me has? Bueno, es que... ¿Right? Ustedes me estaban atacando. Oye, sí. El Casemón Golden Showers. Los baloncelistas y los... los artistas venden que si un handkerchief porque él estornudó en el handkerchief lo vende, ¿verdad? Autografiado por él, qué sé yo. Cabrón, y lo venden. A Dylan, saluditos a Dylan en Facebook. Él vino y me puso que si yo pongo la raja mía de mis nalgas en el canal, él va a suscribirse. Eso ya mismo van a ver la raja mía en el canal. Eso es lo que pide el público, pues. Si lo pide el público. Pero ponlo en OnlyFans. Sí, ¿verdad? Ya también. Tienes un suscriptor de OnlyFans con Dylan. Y Santito va a ser el próximo What the fuck escuché. Santito va a ser el OnlyFans number one de la comida provocativa. Hacerlo, ya puedes hacerlo, ya tienes uno. Santito es uno que quizás se atreva. Santito se atreve. Ya tenemos quórum ahí con Santito, so. Pero tú lo que puedes hacer es como yo he visto los streamers, tú has visto los streamers que te ponen la foto de la muchacha con las tetas así como que cortas. Sí. Así le pone las tetas debajo de la cara de él con el overlay. So, así es que yo voy a llegar a partner. Me pongo unas tetas así por debajo o hago un green. Mira, yo puedo hacer un green screen sí, y en el green screen me uso esta camisa, ¿verdad? Uso esta camisa para el green screen y pongo unas tetas. Entonces, cuando estoy jugando, hago así, me meneo. Sí, como unas tetas virtuales. Right? H, bien caro. Y me sube los views. Llego a partner así, a las millas. Obligado. Oye, estamos brainstorming, gente, porque hay que ser chavo en este mundo de la jeva. Oye, las jevas están buenísimas, porque están buenísimas, pero ellas prenden la cámara y ya ganan, chavo, cabrón. Pues tenemos que reinventarnos. Tenemos que hacer las cosas bien diferentes. Sí. So, ¡hombre, al poder! ¡Eh! ¡Al poder!
Bueno, que bueno, mujer al poder. No, no. Hombres al poder. Amén, amén, amén. Mira, mira, el ser humano va al poder. Mira, mi es que esta cosa se fue de la línea, se le fue la línea cejado. Porque él no está entendiendo el concepto. Estamos hablando de que si OnlyFans, si whatnot, la mujer se hace un OnlyFans y tiene suscriptores. Yo me hago un OnlyFans ahora mismo y no tengo nada. Pero ven acá. Voy a ser pobre. Lo has probado. Y si tú te vuelves el próximo OnlyFans guy. Que así como Johnny Sins, cabrón. Hay muchas personas en OnlyFans. Mira, pero yo pienso que verá, sí, te estás haciendo el espérate, déjame verlo acá en el emisario. verá, pero ¿cómo se dice? Sí. Mira, ¿cómo se dice? Pero yo te voy a decir una cosa. Esto es la otra perspectiva de la final. Sí, pero él no puede. Dice Santito. Yo te voy a hablar claro, mucho poder a las muchachas que sacan dinero y se vuelven empresarias con eso, sinceramente, oye, mucho poder, sinceramente. Para mí, yo digo que requiere de mucha creatividad, porque yo soy hombre y me gusta ver mujeres en nua. Look, estamos ya en la fina línea Unplugged, aquí se vale todo. Yo no pago por un OnlyFans, porque tiene que ser algo súper extraordinario para mí, ¿entiendes? Yo no voy a pagar nunca por eso. Y esas mujeres hacen personas que posiblemente como yo, que nunca ha pagado un OnlyFans, paguen su OnlyFans. Oye, son gente y está... están haciendo chavos con cojones, están haciendo... Esta es la manera que yo lo veo también. Yo me pongo a pensar de esta manera. Si yo tengo novia, vamos a suponer, yo tengo novia, mi novia aceptará que yo le estoy pagando a unas mujeres para verlas en nua. Esa es la primera, ¿verdad? La segunda que yo pongo es, yo no tengo novia, mira, yo puedo hablar con una jeva, y si esa jeva me gusta y qué sé yo, entre el intercambio y el conocimiento, yo puedo coger los nudes. Yo no se lo voy a estar enseñando a todo el mundo, pero yo puedo coger los nudes. No estoy diciendo que obviamente suena un poco misógino, pero obviamente es como una persona que a mí me gusta las mujeres y qué sé yo, nuevo. Yo no voy es a... Es algo natural, yo digo sí. Oye, yo he tenido varias relaciones y es algo bien natural, tú te estás conociendo, uh-huh. oye, estamos en el 2020 y se está acabando, y es algo bien natural, se están conociendo, qué sé yo, hay como que un tipo de timidez y mira, mami, pero es que cómo es que tú te ves, qué sé yo, ¿entiendes? De hecho, eso se envía de gratis, ¿entiendes? De hecho, yo me pongo a pensar... Por eso es que yo digo que yo no pago un OnlyFans. Yo no pago suscripciones de porno. Es una desesperación. Digo, disculpen los que lo hacen. Perdóname, no por. No por. Yo no pago suscripciones de no por. ¿Para qué? Para mí no me hace falta. ¿Para qué yo voy a hacer suscripciones de no por? Tipo de o sea, no hay, es que eso es una desesperación, lamentablemente, para sí, mí sí. Llegar a ese ahora, es una desesperación ahora, ey, si estás haciendo ese negocio, es mi pensar. Mira, Sacha Grey tiene un Twitch bien chévere y él se pasa jugando. Si me diste ese nombre y automáticamente me dio un flashback. Sacha Grey juega videojuegos y tiene un contenido bien chévere, sinceramente, y ella no está snua. Pero ¿de dónde ella empezó? Ella empezó desde abajo, sí, no, con esa industria. Los follows, porque ella puso en el Twitch, la pueden buscar. Si no les gusta nuestro contenido, váyanse y busquen a Sacha Grey. Mira, lo que está diciendo lo que está diciendo Locke ahora mismo. Dice, mira, si soy sincero, yo en la escuela he sido una locura, ya que tuve sacando miles de packs, que los packs, eso es obviamente, los que somos de Latinoamérica entendemos lo que son los pásame el pack de diferentes mujeres solo porque me llevaba bien, pero yo para callado, tranquilo, sin que se me notara muy bien, pues para decirte eso. Oye, hay un dicho que dice el que come callado come dos veces. It's just like give me the link. The sauce. Sí, sí. When you see like a give me the sauce, it's the pack. Just give me the juice. Give me the exacto. The juicy parts. Y una cosa que yo también quería hablar era y eso obviamente yo soy bien open minded y en muchas cosas.
ni a mí me importa un carajo lo que la gente diga de mi opinión, pero una de las cosas que yo estaba viendo por ahí era que, mira, si tú estás ahí con una jeva, estás con una jeva y estás metiéndole con la jeva, no vengas a esas fotos, esas fotos a venirle a venderlas o algo así. Eso está, no, eso está mal. Eso está al garete. Una regla. Cuando, oye, vamos a ser bien franco, la final línea unplug. Si tú consigues el nude de esa jeva, es para ti, ella te dio, ¿cómo se dice? Toda la confianza. La confianza, exacto. De que mira, esto es para ti. Hay que mantener un respeto. Exactamente. Y tú vienes, es siempre parte de la fina línea, porque tú tienes que tener un respeto a tu, es un tu código de ser humano. Exacto. Realmente es algo lógico. Tú dices, oye, debería yo enviar las fotos a XNXX de no, esta jeva que ya no es mi jeva. Cabrón, es lógico, no. No. ¿Por qué simplemente lo pusiste, te pasó por la mente ese pensamiento nada más? ¿Por qué simplemente? Ah, no, y queremos también ser proactivos y ser como estamos en este mundo que estamos viviendo. Mira, no estamos hablando de hombre y mujer y mujer y hombre, estamos hablando de todo tipo. Tú no vas a no importa qué género tú te identifiques o qué tipo de mentalidad tú tengas, tú no vas a venir a hacer eso, cabrón. Eso es lógico, es lógico. Eso es un pacto, básicamente, uh-huh. Como un pacto entre esa intimidad, uh-huh. Porque la palabra lo dice, intimidad. Tú estás en la intimidad con una mujer y ella te deja tirarle fotos. Exacto. No las compartas, cabrón. Exactamente. Esa es la ley. La ley de la fina línea. La ley de la fina línea. Yo personalmente no. Pero alguien que yo conozco personalmente hizo eso una vez. Ahí sí, uno siempre conoce. Cayó. Bajo. Agua súper caliente. Cacho, le zumbaste agua fría por encima, me imagino. Estaba fuerte. Para pero decirte... Hubo otras condiciones encima de eso. ¿Cómo se llama eso? Eso no raspa, eso es difamación, qué sé yo, persona que tú compartes, por ejemplo, las fotos de esa persona, tú estás difamando a esa persona. Y yo no voy a decir nada de eso. Ya saben, mi gente. Yo no quiero difamar a la persona, pero... No, claro, tú estás dando el ejemplo de que son cosas que suceden. Sí. Sí. Porque eso es natural, eso sucede. Sucedieron. Pero yo dije que había una fina línea encima de por qué esas cosas pasaron con esa persona específicamente. Sí. Porque hay cosas psicológicas también que hay. Exacto. Pero obviamente esta es la manera... Esto ya es la fina línea unplug. Aquí se habla de todo. Eso es que tú te pones a pensar, tú te sientas a beber con los panas y obviamente tú estás bebiendo ahí, bebiendo de la cervecita, están hablando normal del trabajo y qué sé yo, esa es la fina línea. Ya cuando te diste las 5 cervezas y un porro, ahí es donde viene la fina línea un plot. Mira Santito lo que dice, a una conocida le pasó con su ex y se dejaron y voló. Se dejan y se jodió todo. Wow. Eso no se hace, mano. Yo he tenido la oportunidad, honestamente, que me dejan tirarle fotos, porque es algo ya, oye, como vuelvo y repito, 2020, estamos open mind. Y tú tienes una jeva y ella pues te deja que le tires un video, una foto. Y esas páginas de no porn, salen videos que son reales de cuando tú te pones a analizar. Eso está bien fucked up, mano. Este tipo le tiró un video y la difamó, olvídate. Eso está bien fucked up. Bien fucked up, mano. Sí, eso jode. ¿No? Eso no, ese nivel no se puede, esa fina línea no se puede partir. Exactamente. Así que mi gente, ya saben, sean caballeros. Caballeros de la fina línea, no se pasen de esa línea. Hay gente que se ha aganchado de eso. O sea, es lo triste, pero es lo triste. Exacto. Pero yendo pasándome la fina línea, yo le dije a una de las muchachas que yo participo en hacemos colaboraciones y eso, yo le dije, pero ven acá, si un tipo tiene y te manda el mamerro, te lo manda el mamerro por las redes sociales, coge ese, grábalo, sí, se fue. graba esa foto. Porque hemos estado disfrutando de la conversación cuando la música se va, porque eso suele pasar. Grábate la foto del mamerro del tipo, ¿verdad? Te la grabas,
y haces un OnlyFans y las vende, y se las vende a las muchachas que quieran ver mamerros. Ah, mira, estos son los mamerros que me envían a mí, por yo trivial, que me los envía, ¡ah, chile, saca chavo! Eso es creando contenido. Sencillo. Yo me imagino que Windy. Yo me imagino que Windy le mandan mamerro todos los días. Pues, ya pues, le puede sacar dinero a eso. ¡Sácale, Windy! ¡Sácale dinero a los mamerros! Esto, ¡sácale ya, dinero! ¡Las estrellitas! Mira, eso es catcalling online. Eso es digital. De lo que hablamos en la última vez, ¿te acuerdas? Eso es digital catcalling, mano. Digital catcalling. Yo conozco a un mamero y que a cada rato me dicen que le envían el mamerro, que le envían el mamerro un solid. Toma, mamerro ahí. O sea, es como que estúpido, cabrón. Eso es otra lógica. Otra lógica. Ella no te pide el mamerro, no le envíes el mamerro. Exactamente. Exactamente. Pero no le envíes el mamerro si se lo quiera ver. Exactamente. Porque, oye, vamos a ser bien francos. ¿Le gusta? Porque ¿qué no le gusta a la mujer si no es el huevo? A todos los humanos le gustan les gustan los nudes. Estamos haciendo conexiones. A todos los hombres le gusta. Bueno, a todas las mujeres. ¿Cómo dice? Todos los humanos le gustan los nudes. Qué cosa más rica cuando tú te levantas por la mañana y esa persona que tú le estás tirando y que se te envía un nudo y tú, ah, qué cosa más linda. Ya, lo estoy ready to take on the day. pero sí, cabrón, esto está bien loco, como esa muchacha, le tiran mamerro todos los días. Sí, eso es algo. Ella no se viste provocativa, ella no. Borrando. Pero es que. Okay. Esto raspa la final línea. No es que uno venga y diga. No, es que estoy. Que es permitido porque se vista así. ¿Entiendes? Porque eso es lo que raspa la final línea. Ella se viste provocativa porque ella está pidiendo huevo. Eso es un. Oye, está en la final línea un plug. Huevo, chocha. Porque, oye, para los gustos los colores. Mira, yo no hablé del juego, en la próxima yo voy a hablar de cuántas diferentes pensamientos de sexualidad hay. Tacho, un cojón. Pero obviamente, pero raspa la finalina, no podemos irnos. Pero no podemos. Sí, no podemos irnos muy deep, taco. No podemos ir muy deep porque es como la política. Si hablamos muy deep de eso. Es realmente lo que pide el chat. Sí. Contento, porque acuérdate que. Después de la final línea, empieza la final línea un plug, y la final línea un plug no es de nosotros. Es por lo que dijo el chat, exacto. Como Locke, que estaba sacándose los packs gratuitos, ya se fue en el viaje emisario, dice Santito. ¿En cuál? Oye, yo siempre estoy navegando en mi nave espacial. Sí. ¡Lo interrumpieron, fuck, why! No interrumpamos al emisario, vamos, de ahí. Sí. Di ahí, emisario, no di ahí. Dime, dame la línea en la que yo me interrumpieron, Boskill, por favor. Mala mía. Yo soy el malo. Mira, Santito, el emisario está tan poderoso ahora mismo. Chequéate mi stream, yo estoy streameando. Está también. Tan poderoso ahora mismo que está doble, míralo. Míralo, está doble. Siempre estírate en chat también, porque si uno habla en el chat de emisario, yo hablo. Seguro. No, pues si ya están ahí. Sí, espérate, me olvidó, espérate. No, lo quité. Ahí. Hazlo de nuevo. Haz la fina línea doble ahí, era. La pregunta es, ¿tú puedes tocar con tu dedo, tu propio dedo, la punta de tu propio dedo? ¿No puedes? Pero yo sí, señor. Pero yo puedo tocarme la punta de... Todavía no sé dónde está la cámara, espérate. Sí. Ay cabrón. Boskill, métete a mi Twitch. Sé que no eres mi seguidor, lo sé. Ah, Santito no sigue a revisarlo. A ver, no lo sé. Yo los difamo de esa manera y así. Mira, y ese número. A ti te escribió en tu channel, te escribió un número, mira.
no sé quién fue. Dijo Eje, pero no me escribieron. Cabrón, ¿quién carajo pone su número de teléfono en Twitch? Pero no está completo. Yo espero que sea una fémina. 787-546-944 y no termino el número. ¿Sabes? No termino el número por lo menos. Alguien creó la cuenta exclusivamente para entrar y escribir Eje. Vete pa'l carajo, cabrón. Escribió Eje ahí, pero bueno, eso, ¿sabes? Este, eso es un vivo ahí, tranquilo. Eje, y yo, eso fui yo. No. Tú pusiste no. Mira. Mira bien el chat. Si tú no has cerrado mi chat, este, el history de mi chat, pues vas a ver que escribieron. Que salió alguien ahí, 787-546-944. Son tus guardares. Espero que sea ¿qué? Una fanática. Ah, sí. Esto, este. Esta canción se puso como que bien. Mira, floja. Pero tú sabes por qué este bueno, Santito está diciendo. Es un número de teléfono. Obvio. Son 9 números. No está completo. Este. Sí, 3. Ponte un reggaetón ahí. A Taco se como que se tiltió, ¿verdad? Taco está ahí, espérate. No, sí, pero en el canal de Billy Emisario el Taco está astral. Se ve astral. Ah, sí, estoy a mi. Llama en live. Ah, si tuviera el número entero, la llamaba, porque sabemos que es una jeva. Pero no está entero. El número no está entero. Me tiene. Yo arreglé el esto, a lo mejor dale un refresh o algo y. Mira. Vamos a poner esto, porque esto ya se fue unplugged. ¿Qué vamos a poner? Pon tu reggaetón ahí. Ah, espérate, está primero. Damn it. Hay que darle stop a todo. Mi numismo. Que darle stop a todo y después darle play. Yo creo play. Que estoy casi. Y ya, yo estamos con reggaetón ahora. Casi ya, DJ. Ahora ¿por qué estamos. Tienes que poner reggaetón? Porque tú no es lo único que te guste a ti. Hacho, pero a mí me gusta. Pero a mí me gusta el dembow pata abajo sin miedo, Taco. El dembow pata abajo sin miedo. Sin miedo reggaetón. Mira, yo tengo de Dayalitis y yo espero que Dayalitis escriba alguna vez. Es más, Dayalitis va a ser nuestra y Marca escribe esto. Ah, hoy estaba viendo a Dayalitis, actually. Pues que está aquí bien activo, ¿no? Yo estaba. Dayalitis va a ser nuestra primera, Oye, pero ven acá. Invitada. No teníamos invitado especial hoy, si yo llamo a Santito. Sí. Pero tú puedes instalar. Ah, pero espérate. Yo creo que Santito. Mira, tenemos por lo menos 2 horas a jugar. Yo creo que Santito está de esto, está en el hospital. Él estaba en el celular, escondido en una esquina, escribiendo. Mira, no, a ver si a ver qué dice, a ver qué dice. Vamos, nos tiramos bien Call of Duty hoy. Yo me atrevo, porque mañana yo no voy a ir a trabajar. Or jugamos Among Us. Me gusta Call of Duty la idea, porque quiero jugar Call of Duty y subir las pistolas. Mm-hmm. Y también quiero probar mi sistema, porque como lo cambié de caja y eso. Quiero ponerlo full load. Quiero coger. Pero vas a tener que hacer el update, posiblemente. No, porque yo lo bajé el otro día cuando yo estaba jugando StarCraft. ¿El de Call of Duty? Sí, porque soy Blizzard. El Season 6, ¿verdad? Ah, ok. Ah, verdad. Es Blizzard es lo mismo. Yo no juego StarCraft hace tiempo. Y yo creo que yo llegué a comprar StarCraft, pero no sé en qué plataforma, si era en un CD. Pues se supone que yo lo puedo redimir, maybe. No sé. Estamos en el jangueo intenso, ya lo que necesito. Yo, me hacía falta el jangueo, me hacía falta el jangueo. Él dice que llame en live, mira. Ah, espérate, no puedo. No, ahora. No puede ahora. Llame en live era para el número, ¿verdad? Sí, para el número ese. Sí. Y si empezamos a añadirle uno, venimos, 787-5-3-3-3-3-1. Es el número y es 01. No es 00, 01. No, porque espérate, ¿no? Porque yo creo que lo que falta es un número nada más. Son 787-546-9441. Cada una de las personas. Hello, ¿quién tú eres? O algo así. Pero yo vengo y le digo, mira, te estamos llamando live de la fina línea, ¿qué está pasando? Y van a decir, ¿qué? Oye, bienvenido. Si lo quieres hacer, ya van dos este random. Un par de copas. Ya van dos este random en la fina línea, porque sí. No es ilegal.
La gente que me están viendo en Facebook y me están viendo ahí en el Twitch, díganme, díganme. Llamamos a ese número, pero empezamos a añadirle 1, 2, 3. Tenemos 9 números que llamar. 00, 01. No hay que hacer 00. 04. No hay que hacer 00 porque es 787-546-944 y el número, y ahí completa el número entero. Pero existen números con 00. ¿Pero para qué? No, porque tiene que ser de Puerto Rico, 787. Y si el 00... No, es que tú no me entiendes. Por ejemplo, si tú marcas 787, ¿verdad? Uh-huh. 787-546-944-1. Falta un solo número. Falta un número de más. So, tenemos 9 personas que podemos llamar y decirle, mira, está aquí en el... 10 números, porque empezamos con el 0. O sea, hacemos 787-546-9440. Lo que falta es un número. Y empezamos, mira. Pero ¿quién se atrevió a hacer una cuenta con su número? No entiendo. Hay que pensar que quizás esa persona no le queremos joder la vida tampoco. Pero yo llamaría, le llamo, mira, esta es el Casemon Place, emisario Taco, hoy en la fina línea en Twitch, el Casemon Place, ¿qué está pasando? Ese es el reggaetón que está hablando. el reggaetón que está hablando. Apúntese ese número, mira, lo voy a copiar. No seas cabrón. Lo voy a copiar. Esa sería un viewer mío, cabrón, no lo difamas. No, pero yo no lo voy a difamar. Yo lo que voy a hacer es ya. Es más, vamos a hacer una cosa. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a venir, vamos a llamarlo, ¿verdad? Ajá. Ay, hijo puta, le di a lo que no era, ¿verdad? Jodí la fina línea. Ahí está. Nosotros que vamos a ver. Él dice, ¿cuál de fuck era vacilando lo de los números? Los retro, miércoles retro, pero eso está bien. Le di un promo a los miércoles retro si quieres. Para que se le meta en la mente la cabeza. Mira, pero nosotros venimos y decimos. ¿Cómo se dice, cabrón? ¿Cómo podemos hacerlo? Y le regalamos una gift card con cerveza, para cerveza. ¿Qué tú crees? ¡Ah, buena! Es más, podemos hacer un episodio. Pero ¿cómo tú lo puedes conectar a la llamada? Es que los gatos que ponen en speakerphone. Oh, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees si esto es lo que nosotros hacemos? Venimos, llamamos, ¿verdad? Venimos, llamamos al cero. Pan, llamamos al cero, el último de esto. ¿Qué está pasando? Estamos llamando de la fina línea en el Casemon Place. Y decimos: estamos dándole una camisa de la fina línea a la primera persona que nos diga las palabras que este número puso en el canal de emisario. Y si la persona viene y dice: no sé, mala mía, gracias perdiste, pero gracias por participar. Eso es buena, me gusta eso. ¿Qué tú crees? Y entonces cuando llegue la persona, si la persona viene y dice, yo puse eje. ¡Ah, ese eres tú! Tienes una camisa de la fina línea y se la regalamos. Claro. Eso era gufiado. Esa camisa, sí. Eso era gufiado. Si no sale nadie, pues venimos, pues. No le regalamos la camisa a nadie, hijo de... Eso, cabrón, ¿qué va a hacer? Nada. Pero está bien. Pero tú la tienes que llamarle. Estoy bailando a la música. Está pejiendo, ¿viste? La música, la vibración de la buena vibra se te mete. Yo no tengo nada que decir malo de la música como tal. Uh-huh. Pero a veces las palabras. Yo te voy a hacer. Decir la palabra, yo te voy a. Están bien. Bien down, bien under. No sé si. Mira, Taco, yo te voy a ser sincero, Taco. Yo soy el tipo de persona que yo escucho Tool. Yo escucho The Killers, como tú pues, estábamos hablando de The Killers. Yo pongo ese de Chevelle, sí. Esas canciones. Eso es lo que me nutre a mí como humano. Esa es la música que me nutre a mí. Pero, cuando a mí me ponen, el de hasta abajo soy yo. En una fiesta, y yo veo a esta jeva. Pelúa como la bulbu. Yo la veo de lejos, yo le tiro la mirada. Esto no es racista. Esto es un chiste entre mi tío y mi familia y todo. Yo me paro así de la esquina y le tiro la mirada del negro. Yo le tiro la mirada del negro. Y voy para allá. Voy para allá y vengo, mami.
te tiras el caco, porque tienes que tirarte el caco. Digo, mami, ese culo tiene un imán ahí, me está atrayendo a mí, mami, yo tengo que pejear contigo. Esto es lo único necesario. Oh, cabrones, de hecho, yo quiero hacer un podcast después de cosas bien a fuego, cosas de jangueo. Hablar de jangueo, hablar de cosas de party, de vacilones, de cosas locas que hayan pasado con nuestra vida. Y en vez de hacerlo en la final y en plot, hacerlo así. Qué sé yo, el sábado del vacilón, una pendeja así. Y entonces lo que se habla son de cosas bien cafres y cosas... ¿Qué tú crees? ¿Hacemos un podcast de eso? Un vacilón. No. De vacilar. Taco no está incluido. No lo entiendo. Mira, yo estaba pensando el otro día. De hablar de jangueo y esa mierda. Eso es muy real. Como jangueos que uno hacía. La gente no va a entender. A mí me gustó historia. Que estábamos hablando Bloody y la jeva de él. Bloody y la jeva y de él. Y Didi. Sí, Didi Games. Ajá, estábamos hablando de los sitios que nosotros íbamos, que si pa los 8, sí. Después bajamos para el Bidi, y después íbamos para el Studio 54, y nos poníamos violentos. Para darle un shoutout rapidito a ellos en el canal, tenemos a Bloody, vamos a darle al Display Capture rapidito. Estos son panas míos de la vida real, así que pasen por allá, denle follow y salúdenlo. Tenemos a Bloody y tenemos a la novia de Bloody, que es Didi Games 86. Ellos son panitas míos, así que denle, pasen ellos por allá. Y... Call of Duty, ellos se pasan jugando Call of Duty nada más. Mira, Call of Duty. Sí. Pero, oye, juegan bien. Le meten. Estamos en... Venga, ahora busca una medalla. Vamos a decir lo que en verdad lo decimos. Son Call of Duty-ers. Los Call of Duty-ers. Los Call of Duty-ers. Y no hay nada Call of Duty-ers. Pero no a mí... yo no soy Call of Duty-er. A mí me gusta jugar Call of Duty. Yo no soy Call of Duty-er. Sí, sí. Pero a mí me gusta no más con Thrilling. A mí me gustan los Creative Games. Pero no me limito, ¿entiendes? No me limito solamente a... Yo no me limito a un juego. Mi opinión al respecto... Es que yo soy un true gamer, en el sentido de que yo le meto cualquier juego. Y hasta si no me gusta el juego, lo trato por lo menos una vez. Y me digo, mira, está gufiado este juego, qué sé yo. Pero no se le quita a la gente que juega Call of Duty todo el tiempo, que pues son una manera de tu streamear. Claro. Por ejemplo, yo estaba hablando con MutePR, un shoutout a MutePR, que otro, es malo, voy a enseñar aquí el esto rapidito. Yo le di un host antes de que empezara la fina línea a MutePR. Y sí, estábamos... MutePR, yo estaba viendo un jueguito que no me dejaron hablar. Ay, cabrón. Ustedes nunca me dejan de hablar. y ahí. Me callado escuchando. ¿Quién se cayó? No, que yo le di... Le quité el... Le puse mute, ¿cómo se dice? Déjame... Un disparate, pues. No me estás dejando hablar. Mala mía. Ahí está, MutePR, denle... Yo estaba... A MutePR yo lo estaba viendo y vi el jueguito. Él estaba jugando Genshin Impact. Es un jueguito... Voy a hablar de él en la final línea Unplugged. Es un jueguito... ¿Qué? MMORPG... Genshin... Impact. Lo podemos poner en las redes. El taco, como no estaba escuchando, pues lo puede chequear en las redes también. A buscarlo. Y ese jueguito, yo voy a poner un videito en YouTube. Si no lo escuché, puede ser que otra gente no lo escuche. Ah, mira. Yo tengo aquí ya el Genshin Impact. Y ese jueguito. Él lo estaba jugando y me interesó porque tiene como que una mezcla de Wind Waker. Wind Waker no, tiene unas grafiquitas cel shaded. Pero es una mezcla como de el de Zelda, el último. Breath of the Wild, él me dijo de Breath of the Wild. Tiene Phantasy Star Online, que yo lo empecé a jugar, y tiene una mezclita en eso. Sí, y es gratis, está en PlayStation. No sé si tiene, entiendo yo que sí tiene crossplay, que eso es buenísimo. Tiene crossplay. Que realmente... Está brutal, en verdad, el jueguito está brutal, tiene una historia extraña de los zodiacos y qué sé yo, y los dioses. Oye, pues vamos a jugar ese jueguito, de hecho. Y está en computadora, y que supuestamente en Apple, y en los productos Apple y en los productos Android. No sé cómo funciona
ese aspecto yo lo tengo en PC. Pero todo esto es en Play Store y en Android Play Store, Google Play Store, Android. ¿Cómo es que tú le decías a Emanuel? En Play Store y estás escuchando. Y lo de Apple en... ¿Cómo es que tú le decías el Casemón? No estás escuchando, acabo de decirte que es Android. Exacto. En todas las plataformas. No, computadora, no sé Apple. Sí. Pero es todas las plataformas. Pero lo del gay, lo de cómo funcionará, qué cabrón. ¿Cómo funcionará en el celular? Mira, Santito dice que lo tiene tentado para meterle dinero. Dinero no sé. ¿Skin? Yo estoy jugando lo free, lo que es free por el momento. Me gusta. Yo voy a hacer estos jueguitos que cobran, porque estos jueguitos, yo escucho un comentario en Reddit, creo que fue, o en... No, en PC Gamer PR. Los voy a shoutear porque en verdad son una comunidad cool. Hay unos tóxicos, pero es una comunidad cool. Y ahí estaban hablando sobre jueguitos y uno de ellos dijo, esto es un juego gancha. Y ese término yo no lo conocía, un juego gancha. Y cuando tú buscas gancha en Google, ese término es las maquinitas, la que tú le echas pesetas y le haces rac, rac. Ah, ¿en serio le dicen gancha? Gancha, pues eso es supuestamente un juego gancha. En Japón... eso se llama mira, gachapón, sí, gachapón. como en Shenmue tú estabas con el gachapón y te ibas a buscar el gachapón. Mira, como Taco no sabe todavía usar el fretboard, lo complací y puse The Killers en el fretboard. Yes. The Killers es cool. No, es que yo tengo miedo que nos va a mutear. Ah, no, tranquilo. Esto, nosotros estamos hablando mierda por encima. Un poquito. Yo lo puse en 50%, lo puse ahora mismo. Sí, ahora mismo en el mío está alto. Yo vengo rápido, lo bajo. Porque yo creo que Twitch no reconoce tan rápido. Perdimos la transmisión con Taco. Mira, Taco se fue astral. No, la cámara como 20 veces. Mi cámara está intacta ahora mismo, pero se me fue la del caso. Ya, yo voy a comprar una cámara nueva. Déjame ver. Property. ¿Por qué se me fue la del caso? La final. A mí se me fue el emisario, se me fue a mí. Sí, porque como que se fue la llamada o algo. Ahí salí, pero picao. Estoy saliendo en ambos. Mira, aquí estoy. En ambos canales estoy. Se supone que esta pantalla yo la coja. Esto es una loquera, pero nada, después nos pulimos en esto. Mira, algo que yo quería hablar, cabrones. Tenemos que hacer una noche de karaoke. Tenemos casi una noche de karaoke, cabrón. Cuéntame de eso. Yo estaba hablando a un pana mío sobre eso. Cuéntame de eso. Okay. ¿Cómo tú hiciste dinero en eso? Está bien fucked up, ¿verdad? Yo no esperaba sacarle chavo a esa mierda. Okay, so para explicarle, un shout out a Venom Girl. Ella ahora mismo está live jugando Among Us. Venom Girl, cuando ella hizo sus 2000 followers, ella básicamente dijo, vamos a hacer un karaoke night. Y entonces, mira, yo en verdad que a mí me encanta esta pendeja de exponerme y que se llame, yo no le tengo miedo a hacer el ridículo en cámara. So, claro, yo vine y dije, vamos a hacer karaoke. Si yo en una barra yo puedo hacer karaoke, bojacho, pues hago karaoke en Twitch. Eso, hay una aplicación. Sí, hay una aplicación que se llama Twitch Syncs. Que es de Twitch, definitivamente es de Twitch. Y eso te conecta con tu canal. O sea, cuando tú le estás dando broadcasting, sale tu chat, sale la gente que te dan beats y que te dan tips y te dan cosas. Y los memes que pones salen también en el Twitch Syncs. Pues básicamente, uno de los seguidores, Bad Bunny, gracias por eso. Se me olvidó el número, él tiene Bad Bunny 4, perdón, una cosa así. Bad Bunny vino y dijo, vamos, el primero que cante y rompe el hielo, le voy a dar $25. Y yo, ok, vamos allá. Y yo canté, y me zumbó el tip de
por el PayPal me lo, y chacho, eso me ayudó a mí, se me puso adelante. Entonces, entre beats y todas esas cosas, yo hice un montón de chavos esa noche. Y entonces yo me puse a pensar y eso, mira, lo que me gusta es la interacción con el chat y el vacilón que se forma, está chévere, está chévere. Entonces tú vienes y pegas a meterle invitado. Mira, le dice, mira, Santito, métete para que cantes en Twitch Syncs con nosotros. Y haces un party y todo eso, está bien chévere. De hecho, les voy a enseñar a ver, es que no me salen a mí los videos, mano. Mis videos no están saliendo por alguna razón. Como estoy live, yo creo que es que como estoy live no me va a enseñar un clip de eso. Sí. Pero yo quiero ver cómo yo puedo repost ese. Ponerlo. Sí, porque tiene un link. Uh-huh. Pero ahí le podemos tirar ese clip. Yo creo que ese clip podemos taggear a Venom Girl, ¿verdad? ¿No? No sé. En verdad que sí, no, eso sí que no sé. Posiblemente. Yo voy a quitar los streams de ustedes rapidito porque si lo quito, No, es que el update me va a dar más rápido. ¿Qué update? ¿Sabes qué? El update mentió, de Call of Duty. Mentiste. Yo pensé que lo tenía. ¿Ustedes creen que yo llevo todo este tiempo sin abrir el juego? Hasta de tiempo, ¿verdad? No te culpo porque en verdad yo no juego Call of Duty casi. Yo llevaba un par de tiempo, jugué con el emisario, yo llevaba ya par de semanas. El mejor Call of Duty que yo jugué en mi vida, de que yo tenía un buen kill ratio, porque el Call of Duty es... El Call of Duty es importante, el kill de ratio. Uh-huh. Y en Call of Duty que yo tuve un buen kill de ratio fue en Call of Duty Black Ops 2. Ni siquiera era el 3, el Black Ops 2. Creo que era de PlayStation 3. Y ahí fue la transición que hubo, que salió para PlayStation 4 también el Black Ops 2. Uh-huh. Y después tiraron el Black Ops 3. Y en Black Ops 3 yo lo compré, pero ya yo no quería jugar, ¿verdad? Yo no sé qué yo estaba haciendo con mi vida, pero yo no quería jugar ya a Call of Duty. Algo interesante estabas haciendo probablemente. Trabajando posiblemente. Pues porque yo... Cuando uno deja de jugar es porque está trabajando. Pues yo pienso que cuando salga el Black Ops nuevo, yo a ese le voy a meter duro, porque voy a comprar el juego multiplayer y voy a jugar... Voy a meterle duro a eso. Comprar, sí, para empezar from scratch, por ahí. El gacha dice Sí, sí, ese jueguito me gustó, jueguenlo. Bájenlo, es gratis. Uh-huh. Y creo, no sé, porque creo, me da la impresión de que ese jueguito, se me olvidó otra vez el nombre, repítanmelo si se acuerdan. Yo lo tengo aquí. Genshin Impact. Es un jueguito anime. Los que les gusta el anime, qué sé yo, ustedes acá a veces me dicen, que si has visto este anime, a mí me gusta, yo no soy otaku, porque vamos a hacer una aclaración. Yo no soy otaku. Me gusta el anime, lo he visto, pero yo no soy otaku porque yo no soy... Como que yo no me sé todo lo de anime. Pues no me puedo llamar otaku. De hecho, sería un honor que me dijeran otaku. De hecho, tú te pones a analizar, hay personas que ven anime y hay personas que son otaku. Que el otaku es el que hace hasta manerismo o habla bien. Como anime. Ajá. Yo entiendo términos, entiendo los memes y eso, pero es como que... si me hablan de un anime ahí random, un harem anime random ahí, yo voy a hacer como que, pero yo sé de Naruto, sé de Dragon Ball, sé de One Piece, yo estoy viendo One Piece. Haces, por ejemplo, Omae wa Mochi. Eso yo lo sé, yo sé. Tú lo sabes, eso raspa la línea de los datos. Los memes de JoJo, yo no he visto JoJo nunca. Yo no he visto JoJo Bizarre Adventure nunca, pero yo reconozco los memes. Me lo recomendaron y yo empecé y es gracioso. Gracioso. No sé qué esperar de esa serie. Pero yo vi como dos episodios de JoJo Bizarre Adventure. Sí. Qué esperar de esa serie. Pero he visto dos episodios y son graciosos. La primera yo vi la primera como 15 minutos del primer episodio de... Sí. Bueno, porque a mí me pasa eso. Es como que ellos son gigantes, así, ellos están bien cortados y ellos son así, bien grandes. Es raro. Se parecen a Bison. Yo me quedé bien. Por ejemplo, yo sé lo del Yotaro y Dio. Yo sé lo de Yotaro y Dio. ¿Qué? ¡Dio!
Y sale Yotaro. Eso es lo que yo no sé. ¿Por qué se me falla? ¿Por qué me falla? Lo de it was me, Dio. Yo prefiero Queensblade, mano. Queensblade o dame eso. Yo vi Sword Art Online, yo vi hasta los últimos Un éxito, mano. Voy a refrescar de vez en cuando vengo ahora, voy a refrescar la nutria. De hecho, Kill la Kill, ¿tú has visto Kill la Kill, Taco? Telenovela. Sí. Sword Art Online es un telenovela. Pero tú has visto ese, Taco. Kill la Kill. Ah, no. Está no, bueno. Está bien gracioso. Esto tiene... Yo empecé de verlo, pero... Está bufiado. Me quedé un poco... Es un fuliculi. El arte de la serie como que... Pues me es... tiré para el lado porque estaba viendo otra. Ah, sí, eso pasa. Y lo tiré para el lado. Es pero más adelantado, un fuliculi de nuestra era, vamos a decir. Entonces, obviamente, okay. Fuliculi salió el second season 2, ese no lo he visto. Tengo que verlo. Pues Fuliculi es un clásico de anime. Yo tengo acceso a esto de VRV, que es el esto de anime. Y, mano, ahí yo veo... VRV. VRV. Yo tengo acceso a él. Eso es como un Hulu o un Netflix o... O algo así. Tienes que pagar. Sí, bueno, yo no estoy pagando por eso porque está gratis. Lo cogí gratis cuando cambié mi plan de celular. Sí, que te lo incluyeron. Y está incluido y llevo tiempo, mano, y en verdad me encanta. Es una cosa que porque yo tengo también acceso a como 30 y pico canales. Like MTV, whatever. Uh-huh. Son gratis, pero no son gratis. You're actually paying for them. In the end, you're actually paying for them. al final, pagando lo que yo pago, lo estoy pagando. Mira, mira, más mi mai dice: se fue emisario. Está sacudiendo la nutria en el baño. Hidratando a la nutria, dijo él, o qué sé yo, algo así. Mira, pues... la nutria. Pues yo tengo Hulu. Yo tengo Hulu por mi viejo. Mi viejo paga algo el celular. El ángulo de la cámara no me encanta tanto. Sí. Realmente. Porque se me ve la nutria. A mí me encabrona porque la medalla lo tengo a GB en la fina línea. Pero cuando estoy streameando regular se ve bien lo de la medalla y eso. Ahí lo que en mi de esto se ven los televisores. Yo me veo doble por mi egocentrismo. ¿Seguro? Mira, no, mira, pero yo estoy... Estamos hablando de anime y eso. Yo tengo el anime, yo tengo Hulu ahora mismo, gracias al viejo mío que paga por celular, qué sé yo qué carajo, y le dieron Hulu gratis, pero el Hulu gratis, quote unquote, tiene anuncio. Fuck. ¿Qué pasó? Hulu. El Hulu gratis de pan. Ah, sí, yo estaba viendo... No, se llama VR. Déjame hablar. No, pero yo estoy hablando de mí, Taco, de mí. Déjame hablar. Ah. Vale. Voy a beber entonces. No, mira, Taco. No, yo quería decir de Hulu, yo estoy viendo The Last Man on Earth. Ay, cabrón, esa fucking serie, cabrón. Estoy viendo otra vez. Oh, my God. Yo la he visto completa. Yo vi el season 1 completo. No lo sintieron. No me dejes spoiler, por favor. Mi vida. No me dejes spoiler. Ya me odió. No. Yo dije... Ya me dijo que no lo siguieron. Ya sé que lo cancelan. ¿Te odio? No, pero... Yo estoy viendo en Amazon Prime The Boys. No The Voice de la voz. The Voice de los niños. Pero Amazon Prime, yo no. Sí, no, yo voy a cancelar la voz. Pero yo te dije a ti que yo te voy a enviar el mío, el código mío. Sí, para que lo veas. Eso ya está súper como que. Está cabrón esa serie. Vendido. Esa serie está bien cabrona, mi gente, en verdad. Está bien fucked up. Bien gorish. Pero está bien gufiada, mano. Está bien gufiada. Mira, y mañana es otro día, verá. Ella se pasa viendo novelas turcas y qué sé yo, pero ella me dijo a mí de una serie en Netflix bien buena que se llama The Protector. Mira más. The Protector. ¿Qué tú crees? ¿Vemos The Protector? Sí,
¿Qué tú crees de esa serie en Netflix? Ellos me ofrecen, se fue mi salida. Es una novela con acción. Rapidito, porque no estoy, apagué todo y no estoy leyendo. Pero es que esas series que recomiendan ellas, turcas y eso, a mí no me gustan, mano. Esos turcos tienen unas manías extrañas. No me gusta. Me gustan los dulces, eso sí. Los dulces turcos son buenos. Mira, ma dijo, seguro. Seguro que sí. Mira, ya acabé la botella. Y ya no jodas, cabrón. ¿Verdad? Estás destruido ya. No, estás destruido todavía. Se sale un poquito de vino ahí. Un poquito de vino ahí, chipi. No, no hay nada, cabrón. Hay un sipi, es lo que hay. Era este. Pues sí, yo estaba hablando con Taco de eso. ¿Qué es Cagatay? Cagatay. Con Cagatay. Eso es el que gente que ahí cagan encima. Ah, el Cagatay voy a ir yo después de que se acabe la fina línea. Al Cagatay. Porque estaba aquí la ya. La línea lleva 2 horas y media. Sí, cabrón. A los que están pasado por aquí y nos han soportado. Sí. Yo creo que ya cuando vuelva a Taco vamos Yo creo que Manana ve a Dayaliti y yo tengo un sueño y es que ya Cagatay salga en la fina línea. Sí, sí. Para yo, mí, que si yo hablo con ella, sale. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me voy a ir con... Minutos. Tú te estás yendo con Dayaliti, ¿verdad? Ajá. Oficial. Yo quiero que Chente salga en la fina línea. Chente y Drach. ¿Eso es de Twitch? Es boricua. Es un podcaster de puertorriqueño de Chacho. Y él también está en Twitch. Así que probablemente cuando se acabe esto, yo le voy a enviar este video a él. Le escribimos, le hablamos. Y mira, queremos que salgas ahí, que nos mandes un saludito desde... ¿Cómo se llama? Se me olvida esta mierda. Esta es la fina línea Unplugged. Es un saludito como de inspiración para los demás, porque realmente esto es lo que podemos hacer ahora mismo. No podemos hacer mucho. Seguro. Mírame, si me estás viendo en mi stream, voy a tocar mi dedo. Sí, te estoy viendo. Bueno. No, cabrón, pero tienes que darle para adelante. Todavía no está dando, cabrón. Tocaste las computadoras. Por lo menos, si lo ves en mi stream. Sí, yo estoy viendo en tu stream. No, tienes que ver mi stream. Sí, porque acuérdate el delay. Sí, pero estás tocando la computadora nada más. Tienes que hacer un poquito más arriba de la computadora. Tú no estás viendo la fina línea second perspective. Tienes sí, que o al, sea, yo la tengo. Ahora, cuando yo. Mira, cuando estoy en el. Cuando estoy en el de esto, mira. Yo lo voy a hacer. Te lo estoy enseñando ahora, mira. Tienes que hacerlo arriba de la computadora para que puedas hacer. Yo tengo que hacerlo, porque si es para acá, yo tengo que hacerlo para cambiarle el canal acá, mira. No, al revés, aquí. So, yo tengo que ir para acá. Ahí, mira. Aquí, cuando pase la mano, ven y cambio el canal. Pero mira, tiene que hacer por encima de la computadora, dude. Para que puedas hacer. Yo no estoy cambiando el canal. Mira, arriba. Arriba. Mi stream. Te estoy viendo, mira, te tengo el stream. Pero yo no estoy cambiando el canal, yo estoy tocando mi dedo con mi dedo. Por eso, pues tiene que ser más arriba de la computadora, así. Para que haga como E.T. Phone Home. Ahí lo tocaste. Aprendí a grabar los videos porque yo era no en Twitch y no sabía cómo grabar los videos. Este video se supone que se va a grabar. Disculpen nuestras ridiculeces. Disculpen. Claro, que llegaron a mira, Madice se vio tipo Matrix. Disculpen que lleguemos. O sea, los que han llegado hasta aquí son los verdaderos fans. Mira, si ma. Llegaron hasta aquí, denle. Me vio a Chente, dice. Y sí, lo claro vio que en tu madre. La madre que te parió. Se pasa viendo diferentes. ¿Cómo mira, se llama? Ahí llegó Taco con comida y yo tengo que irme a comer. So, yo creo que vamos a parar aquí el está bien, y mira, tengo que comer, mano. Tienes 4 ahora mismo. Tienes un par de gente ahí. Que podemos hacerle un
raid a alguien. Vamos a darle raid a Captain Jack, que él siempre está yendo para nuestra, nuestro canal. Ya siempre saluda, sí. Así que vamos a pasar ahora por Taco, para que coma y para yo poderme irme a comer también. Vamos a ir a hacerle el raid a Captain Jack. Vamos a poner aquí. Host. Es al revés. Host. Boskill, gracias por el follow. Escúchate ese Thunder. Gracias, gracias. ¿Por qué no me está saliendo? Vamos entonces a hacerle un raid, ¿no? Sí, un raid. Sí. Vamos a estar yendo para allá. Pero tú lo vas a hacer primero y yo lo hago. Adiós, después para que se emocione. Raid, exacto. Él está jugando ahora mismo. Avísame dónde yo tengo que entrar en eso. Está jugando Captain ahora mismo Jack, Outlast, pero, Outlast Jack, 2. Él estaba por aquí en el chat del Casemón. Lo voy a buscar para escribirlo. ¿Tienen los links o tiramos los links? Captain Jack 111. Hacha, yo no quiero tirar. Cap underscore Jack 111. Ese es nuestro panita. Él siempre se pasa compartiendo con nosotros en los streams. Yo no voy a tirar. Allá. No sé qué rayos. Está jugando Outlast. Outlast 2. Yo no voy a tirar las noticias, que se joda. Si quieren las noticias, sí, me avisan y se las tiro por mensaje. Ya que está en el mood de... Mira, mi gente. Está en el mood de... De jugar octubre. Sí, de octubre. Vamos para allá con Captain Jack con el mood de octubre. Ya saben, mi gente, esto fue la fina línea parte 9. Esperen la parte 10, que vamos a estar haciendo con el episodio Jack, un poquito más especial. Gracias por pasarse por aquí. Exacto. Espero que hayan disfrutado del stream. Sigan dándonos follow, lo aprecio mucho. If you don't speak Spanish, I'm sorry about that. I do speak English, but I usually my streams on in Spanish, which is my main language, but just hit me up, follow, and let's be friends. Why seguro, not? Seguro que sí. So we're gonna now rate Captain Jack, and we're gonna be hosting him for a while. So para... make sure to say hi, say that you came by from Emisario Stream. Para la gente right. en mi stream, bye bye. La gente en mi stream y la gente que está en Facebook, vamos a estar dándole el rate a Jack, así que nos vemos, mi gente. Gracias por pasarte por la fina línea. Bye bye. There you go.